Na-na-na-na. Bum. Me pica aquí. Vale. Ah, ya. Jesús, que me muero. Jesús, que me da un aquello. Que me da un dolor en el pechito. Pa, 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 ra, ra. Pa, pa, pa. Vale, ¿qué me falta? Me están faltando cosas. Me están faltando cositas. Cositas. Cositas, cositas. Para, pa, para, pa. What? Están pasando cosas muy extrañas. Stranger cosas. Stranger moviditas. This rocks, tío. I don't wanna rock DJ. Di 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 di. Bueno, ahora. Vale. Venimos al. Uy, venimos al paint. Venimos al paint, ahora sí. Y recuerdo. Aquí. No sé, no sé si. Y esto se va a llamar. ¿Recuerdas cómo? Esto se va a llamar This Rocks, que es el nombre original. This Rocks Bert. Como todos los fucking decks. En vertical. Oye, tengo que meterme más en el. Tengo que meterme más en el. ¿Cómo se llama? En el Discord de Marvel Snap, el oficial. Diría yo. ¡Hola, Tito! Buenas, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo va la mañana? The morning. The morning glory. Por cierto, voy a actualizar. Porque ya tenemos a. Deadpool no. Tenemos a Maximus, que no salió hoy en la tienda. Tenemos a Wave, que no salió ayer en la tienda. Nos faltan ya pocas, ¿eh? Deadpool 4, en Baku, por supuesto, siempre en mi equipo. Nos faltan ya poquitas de Deadpool 3. Acabo de enterarme de que el equipo de fútbol de mi pueblo, San Joan de Alacant, juega hoy contra el Barça. Ah, bueno, perfecto, ¿no? Va a traerse de huella que ha pillado el pase. Hola, Bartok, bienvenido. No, de momento no. Probablemente lo pille. Con el truco este de Filipinas, probablemente lo pille. Pero de momento no. Como que.
Pillé el anterior, el último día, y he estado he estado recibiendo como muchas, muchas cartas nuevas. Entonces tengo muchas cosas a las que jugar nuevas y digo, relajado. Muy buenas, hola Iván Oquay. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va la mañana? ¿Cómo va la tarde? ¿Cómo se porta el día? Madre mía, tengo que hacer aquí una limpieza de pestañas porque esto está desatado. Unleash. Ah, sí, vale. Vamos a cambiar el deck. ¿Dónde está? A ver que yo lo vea. Así, aquí. Bueno, esto no hace falta retocarlo, creo. A ver. Se llama... Pum. Vale, sí, sí que hay que retocarlo. Sí que hay que retocarlo porque se pone así en plan... plan enorme. Too big. Ahí, a lo mejor. Sí, no está mal. Vamos a quitar el borde. Vamos a ponerlo más arriba, el bordecito. Aquí. Vamos a hacer... creo que era así, ¿no? Ahí, super cool. Super cool. Vale. ¿Qué mazo es ese? ¿Están preparados? ¿Están preparados para subir 300.000 rangos? No sé si están preparados, ¿eh? Este, bueno, voy a cambiar la esta. Vamos a ponerlo aquí. Ya saben, esto de aquí, esta es la, digamos, la de YouTube, ¿vale? La de YouTube. Entonces, por eso están estas mierdas aquí. Para que vean el deck. Es muy divertido este deck. Está muy guay. Es muy bonito. No sé si realmente funciona, pero lo he probado como 10 partidas y la verdad es que está guay. Vamos a ver qué tal en directo. A ver qué tal sale. Un día más. El deck propio de total. O sea, un día más. Consiste en dar por culo. Es lo que consiste. Consiste en hacerle perder poder, meterle mierdas, piedras en el mazo, pasarle criaturas de mierda, llenarle el tablero de piedras, bajarle el poder nuevamente y win condition, digamos, como un toque final, como puntilla, si acaso, ¿no? Doctor Doom. Está todo el S hecho mierda, todo el tablero hecho mierda, y tú de repente haces pum, 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 y ganas. Funciona, ¿eh? Funciona. Esto funciona. Vamos a verlo en directo para el disfrute del populacho. Y lo más importante. Total. Totalmente. Lo más importante. Lo más importante de todo. Da igual si nosotros ganamos o no. Porque ¿saben qué ganará, sin lugar a dudas? La ciencia. Entonces, ya está. ¡No! Ah, vale. Y si gana la ciencia, ganamos todos. Cállate ya. Pesada. Ay. Hola, Sari, buenas tardes. Hola, Lucho. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué hace mierda? Hola, Lolapi, ¿qué hace mierda? ¿Todo bien o qué? Claro, esto ahora... Esto no es malo, ¿sabes? Per se no es malo. Vamos primero. Esto no afecta, pero claro, nos interesa para luego usarlo con Beast. ¿Sabes lo que te digo? Es una movida. ¿Qué tal, Lolapi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucho? Bienvenido, buenos días. El String Avatars está deshabilitado actualmente. Lo voy a echar ya, lo voy a echar. Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Hola, Danilo. Vamos a ver, buenos días. Hola, Mencho. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Ya. ¡No, hijo de la chingada!
Se fue para la mierda. El este se fue para la mierda. No. ¿Qué dice? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días. ¿Cómo va la mañana? No. A mí no, ¿eh? A mí no me engañas de esa manera. No. Hemos venido a trolear, no a que nos troleen a nosotros. A ver, o sea, las cosas en orden. Me da Cosmo, la verdad. Sí. Cosmo es un señor bastante desagradable. Vamos a ponerlo ahí. ¿Te lo ha explicado un perro con casco? Sí. La verdad es que me acaba de vestir de torero, ¿eh? O sea, no es por nada. ¡Coño! La única carta que borraba del juego. Es demasiado cheta, ¿en serio? ¿Sí? Cosmo, Sanchi, líder, el trío del terror. Totalmente. Oye, por cierto, ya salió el parche. Dijeron que iba a salir hoy un parche. No sé a qué hora. No sé si se sabe la hora o no. Yo no me he enterado, la verdad. Viper rica, sí. Viper está guay. Pero, por otro lado... Bueno, sí, venga, vamos a hacer Viper, sí. Vamos a hacer Viper directamente, sí. Me gusta, sí. Lo retrasan al final. Ah, una semana. Ah, bueno. Vale. Estupendo. ¡Ay, no! Esto es perjudicial. Va a aprovecharlo para doparse. Aprovecharlo para doparse a tope. Aquí le metemos rocas, que siempre es importante. En su deck, que no tiene nada en el deck. Le metemos roquitas para que pueda robar. Vendo. Esto de aquí lo va a usar para carnaje. Sí, el rollo es ganar. El rollo es ganar aquí. Este es el rollo. Good morning, Sari. Hola, Ridan. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola. O Viper para darle a... ¡Oh! Esa era buenísima. Viper para darle a Beast. Esa era la jugada. Esa era la puta jugada, loco. ¡Ah! Usa la cabeza. ¿Qué tal, Ridan? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo fue el viaje? Me suena que estabas de viaje, ¿no? Habías comentado. Estoy flipando, a lo mejor. No, hombre, no me snapé. ¿Por qué el snap? Voy a ir de las vacaciones, aunque me quedas. Ah, vale, todavía no vuelves. Perfecto. Aprovecha. A tope. Vamos a hacerlo. ¡Ay! No puedo hacerlo. Vale, no pasa nada. Está bien. No juegue los costes uno a uno. Este tengo que jugarlo. Este de aquí tengo que jugarlo. El otro puede ser que no, vale. Venga. Pero este tengo que jugarlo. Porque si no, después no me da chance. Tengo que jugar esto de aquí. ¡No, Gamora, no! ¿Saben esa canción de se me Gamora el alma? Se me... Pido perdón. Yo lo veo. Lo veo clarísimo esto, ¿eh? Aquí va a tirar carnaje. Aquí tirará algo más, entiendo. Son 16. Son 18, a lo mejor. O a lo mejor va a tirar Killmonger. Si tira Killmonger, probablemente perdemos. Si no tira Killmonger, probablemente ganemos. Lo vamos a ver. La ciencia. ¿What? Vale, a ver, sinceramente, lo de Null no lo vi venir. Lo de Null no lo vi venir. Ahí me pillaron. La verdad. ¿Qué tal, Braxas? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Sí, yo curro en Madrid, pero soy de Córdoba, pero ya he vuelto, que mi novia curraba ya. Ah, vale. Ok, así que medio rutina. Correcto, bien. Te digo, ¿cuántas cartas de Pool 5 tienes? ¿Yo? Una.
Valkyria. Solo una de momento. Estamos en ello. Estamos en el proceso de llegar a... Llegar a tener una colección potente. Bueno, ya la tenemos más o menos, ¿no? Cuidado con esto, ¿eh? ¿Tenemos algo de continuo nosotros? Nada, ¿no? ¿Y te ha salido? Sí, me salió Doom. Sí. Es que es eso. Estoy probando mazos. Estoy probando mazos porque estoy... Ahora que tengo como bastantes cartas nuevas, quiero probar cositas. Salen rivales con pool 5 como churro. Ah, sí. Entiendo que es porque soy buenísimo. Supongo, o sea, es lo único que se me ocurre, la verdad. ¿Así? Me gusta así, la verdad. Vale, esta fue buena, la verdad. Buenísima. Esta fue muy buena. Vale. A mí me están viniendo con Galactus back to back. ¿Sí? Es que Galactus también está ahora de moda, ¿eh? Está pegando fuerte. Vale. Ahora también completamos esto de aquí, con un poco de suerte. Va bien. Además, te digo, inicio de temporada, o sea, a mí me encanta probar mazos nuevos e inicio de temporada es como, venga, a tope. Buenas, va un poco tarde, pero feliz año, gente. Solo le pido a este año que pongan fecha de Hades 2 y sea 2023. Hola, Regio, ¿cómo estás? Bienvenido, feliz año para ti también. Yo creo que el tema de Hades 2 es que va a salir en 2023, pero en Early Access. Entonces creo que está confirmado, de hecho, creo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Faltan Galactus, Way, Spider-Man y tengo Masako. Joder. Galactus, o sea, lo de Galactus es que hay que tener tremenda suerte. Tremenda suerte para que te salga el cabrón ese en una caja o algo. Porque si no, en pool, o sea, conseguirlo por tokens, 6.000 tokens. Pa' nada. ¡Hola, Seordal! ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenida. Pa' nada. Ah, bueno. Pa' nada. Afanada. Ah, bueno. Vale. Esto lo vamos a hacer así, seguro. Afanada. Ah. Afanada. Feliz 2023. Igualmente, Seordal. Igualmente. Feliz 2023. Feliz año nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Piedritas. Piedritas, eso me parecía. Cuidado con esto. Cuidado con esta movidita. Cuidado con esta movidita. Creo que deberíamos hacer así. A ver, ¿qué queremos jugar aquí? Aquí queremos jugar esto, probablemente. Aunque no hace falta tampoco, ¿no? Bueno, sí, está bien. Queremos jugar esto de aquí, queremos jugar Asmat y queremos jugar Doctor Doom. Así que son tres cartas. Estupendo, hecho. Vamos allá. Buenas, por fin salió She-Hulk con el super truco. ¡Vamos ahí! ¡Señor! Te queda un hueco a la izquierda. Sí, esto de aquí es irrelevante. Pero el hueco, o sea, es mejor jugar a este... ¡Uy, va! ¿Hola? Madre mía, la explosión. Es mejor jugar a The Hood aquí que jugar a The Hood aquí, me parece. En serio, está petando muchísimo, qué raro. ¿Cuál super truco? Hola, Marvin, bienvenido, ¿cómo estás? Ustedes están viendo esta petada, ¿no? ¿Por qué peta? No lo entiendo. Es un poco raro, ¿no? ¿Qué tal, Marvin? Bienvenido. El snap este lo vamos a ver seguro. 100% real, no fake. Hacemos así y hacemos así. Sí. No se puede descartar. No se puede descartar Spider-Woman. No. No se puede descartar. Lo hice bien, ¿verdad? Lo hice en orden, sí.
Ahora te cuento el super truco, Seordal. Estoy probando Electro Ramp y está guapardo. Sí, tío. Tengo muchas ganas de jugar ese deck también. No tengo Electro. Maldito sea. ¡Ay, ay, ay! Se salva por esto de aquí, pero bueno. Nuestro... ¿Te faltó un... No, el Demon no lo juego porque quiero jugar Doom aquí, ¿sabes? Y al jugar Doom, hago más 5, más... o sea, más 10 y más 10. ¿Me explico? Esa es la idea. Porque aquí, con el más 5, si fuera otra localización, podríamos usar Spider-Woman y bueno, tirar para adelante, ¿sabes? Spider-Woman aquí. Esto de aquí se reduce bastante. Pero con esto, hacemos 5, más 10, más 10. Esto es mejor que un bot. Ah, sí, eso es verdad. Eso es cierto. No había caído. Era mejor entonces haber jugado los dos. Antes, en el turno anterior. Era mejor eso. Aquí o aquí, daba igual, pero sí. Vamos a ver qué pasa. Y pones esto aquí en medio. Te lo juro que la gente está muy borracha. Te lo digo de verdad. ¿Por qué no pones esto aquí? ¿Por qué no pones al señor este aquí o aquí? Pregunto. No. O sea, y, igualmente no ganabas. Igualmente no ganabas porque menos 5 de aquí son 11. Lo pones aquí, 11 son 18. 11 aquí son 13. No ganabas. Bueno, no, ¿qué coño? 13 más 2 son 15. Tampoco ganabas por un punto. Pero la madre que te parió, ¿para qué coño lo juegas en medio? Hay demasiados, ¿no? Y un bot que me hace snap. Es raro, ¿no? O los bots hacen snap. Pues esto es el deck. El deck es esto. Tocar los cojones. Molestar bastante. Y bueno, y después, pues... yeah, ganar como se pueda. Hacen snap. ¡Ah! Mira tú. Vale. No, de hecho lo voy a hacer así. Principio de temporada, ya también. Lo mismo era mi primo, no tengo prueba. ¡No! Debri aquí, Dios, la puta madre. Debri aquí era buena, ¿eh? Es buena. A ver, claro, Debri aquí, pero espérate, ¿qué pasa aquí? Claro, esto de aquí lo vacía ahora. Esto de aquí vacía, ¿no? Viper. ¿Cómo? Con esto aquí no leyeron la zona, ¿no? ¿O sí? O Viper hace pum, 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 repite. ¡Ah! ¡Claro que sí funciona! ¡Claro que funciona! ¡No va a funcionar! ¡Claro que funciona! Al revelarse, pum, lo manda, pum, lo manda, pum, lo manda. Sí, 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 sí. ¡Claro que sí! Vamos allá. ¿Sí, no? Esto funciona, creo, ¿no? Me ha gustado Rock Slide Mid. Ahí va, ahí va. Ahí viene. Siguiente turno, Rock Slide. Y ya se lanza por la ventana. ¿De qué te sirve, Apocalypse? ¿De qué te sirve? Ahora lo mismo, ¿no? Buenísimo. Me encanta. Super fan. O sea, me imagino la cara del colega viendo la jugada, ¿sabes? Brutal. Vale, y ahora sí. Ahora, bueno, espérate. De hecho, podemos hacer. Si hacemos así, ganamos. Si hacemos así, ganamos, ¿no? ¿Ganamos? Bueno, creo. Hay que tener cuidado porque juega primero el rival. Juega primero el rival. No. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Estamos tranquilos. Estamos relajados. Esto sí lo voy a hacer.
Nuevo overlay y todo. ¡Feliz año, Yotsi! Señor, estamos probando nuevo overlay. A ver qué tal. Doce cartas en el mazo, dice. Asmat. Oponen Snap. Claro, a ver, bajarle el poder a este señor no aporta nada porque luego se resetea. Se pone al poder de Apocalipsis en este caso, ¿no? Luego. Entiendo que la jugada es esta. Pero tampoco lo tengo claro, ¿eh? O la jugada es esta. Y luego esto. Debre izquierda, más derecha, sí. Me gusta esto, la verdad. Me encanta. Super fan de este puto deck. Te lo juro. Ay, Dios mío, de mi corazón. Bueno, pues nada, vamos a ver. A ver qué pasa. 8 cubos. Ah, qué rico, tío. Qué rico. Es que ayer, cuando probé este deck la primera vez, obviamente estaba cagando. Ah, el truco, se me olvidaba el truco. Bien jugado. Y digo, ¿qué, o sea, qué pasada? Qué guay. Es brutal. Digo, o sea, esto funciona, es muy divertido. Un purito para celebrarlo, oye. Qué pena no tener ni Debris, ni Asma, ni Viper. Ya. Injusticia total. Vale, a ver. Íbamos a subir nosotros. No. Es que mira. Destroyer, Drax, Juggernaut, Maximus, Wave. Cartas nuevas, todo. Estas ni siquiera las he jugado. Bueno, Punisher, obvienlo, pero sí. Al revés. Y vamos a subir de nivel. ¿Yondu? ¡Melauer! Gracias por el follow, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la mañana? ¿Cómo va la tarde? ¡Ojo! Vale. Me gustaría... Sí, Hulk, por favor. Me gustaría sí, Hulk. ¿Es posible? Casi. Bueno. Casi. La verdad es que el oro siempre es bien recibido, porque el oro implica que cuando salga un pase nuevo, rollo... Señor, gracias ahí, coño, Lucho. Cuando salga... No. Cuando salga un nuevo bundle de estos que sea por oro y que esté interesante, pues... Tracatrá. Oro. Sigamos. Hi, everything for your stream on... Ah, ya, yes. No, si te entiendo. Ya. Está muy bien eso. Estoy ya sin fichas de poder pillar líder, pero no sé si pillarlo porque lo que dicen del nerfeo. ¿Tú qué harías, Sari? Yo creo que líder no sería una carta que pillaría ni siquiera aunque lo nerfearan. Imagínate. Me parece una buena carta, pero me parece que es una carta... Aunque claro, también, a ver, también sirve como complemento para muchos mazos. Es una carta muy versátil que se lleva muchos mazos. Sí, a lo mejor sí la pillaría. Pero claro, está el tema de los nerfs. Por tempo quiero hacer así, por tempo. Entonces claro, no sabría decirte. Es difícil. Yo, Cerebro, lo peor que he pillado. ¿Te parece mala, Cerebro? No, ah, vale, no te gusta el deck, claro. Eso lo entiendo. Sí. Yo la pingueaba y después del parche decide. Claro, también eso es lo que dice Mencho, es buena idea. La dejas ahí, en stand-by, y bueno, ya vas bien. Buenas, ¿cómo lo lleva? Hola, Pablo, bienvenido. Todo bien, tío. Estamos probando un nuevo deck. Muy divertido. ¿Tú qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? A
aquí o lo ponemos aquí. Me gusta aquí. Ya decía yo que me sonaba de algo Tito Hangel. Le pongo de fondo mientras estudio para enterarme. ¿Cómo? RQ. Ah, bueno, no sé. No sé de qué hablan. Steel de los Shady. Gracias por el follow, Steel. Bienvenido, bienvenida, muchas gracias. Tengo ganas donde soy. Ah, vale, vale. Chachi, chachi, chachi. Vale, copió a Doctor Doom. Eso es importante. Copió a Doctor Doom. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Claro, hay que jugar. Si queremos jugar las cartas, hay que jugarlas ya. Porque luego viene Doctor Doom. No sé si me convence esto, ¿eh? Creo que me convence más así. No. No, esto no es una buena jugada. Para nada. No, no, lo hice mal. Además, Korg no iba aquí. Korg no iba aquí. Korg iba aquí a lo mejor. Para después poder usar a Doctor Doom. Nah, nah, se me fue la bola. Se me fue la bola y me empané muchísimo. ¿Podemos ganar esto de alguna manera? Bueno, podemos hacer así. Podemos hacer así y rezar. Claro, que también tiene a Doctor Doom. Importante, tiene a Doctor Doom. Importantísimo. Tiene a Doctor Doom. Nosotros vamos segundos. Sí, sí, sí. Hay que irse. Dale, te puedo pasar por Discord pantallazo de lo que me falta de Pool 3, a ver qué haría si pillas al líder. Ah, sí, sí, claro. Tenemos aquí el Discord del canal, por si quieren unirse. El truco, es verdad, Seordal. Ya voy. Es verdad, perdona. Este juego es droga, llevo un día y poco y ya estoy en bronce 26. Es droga total, exagerado. Por cierto, Steel, tengo un regalo para ti. Un vídeo. Hecho por alguien tremendamente sexy, donde durante una hora de tu vida se cuenta un poco todo lo importante, todo lo relevante, si estás empezando en el juego o quieres empezar, incluso si no, por si quieres echarle un vistazo. Hola a todos, hola Benzo, ¿cómo estás? Bienvenido. El truco es el siguiente, Seordal. A ver, yo el otro día estaba, ¿qué va a pasar? Chachi, voy a verlo. El otro día estaba yo, lo que viene siendo, en el cagadero. Chat del chat, correcto. Gracias. Estaba yo en el cagadero, ¿no? Haciendo mis cositas de caca, ¿no? De cagar. Y, a ver. Chachi, esto es lo que te falta. Coño. Ah, no, espérate. Ah, no, sí. Estaba pensando, son cartas de pool 4 también. No, pool 3. Claro. A ver, yo creo que en tu situación lo que haría sería pinguearlo. Sería pinguearlo. Sería lo que dijo Mencho. Lo guardo. ¿Cómo se cambia el reverso? El reverso de las cartas. ¿Te refieres? O el reverso de los decks. Ah, de las cartas no tiene sentido. Yo creo que haría, porque te falta un montón de cartas. Yo lo pinguearía porque me parece una carta muy versátil. Me parece una carta muy versátil. Mira, para cambiar el mazo es aquí. Entras a un mazo y cambias el dorso aquí. Y ya. Y si quieres cambiar una carta por otra en cuanto a variantes, a ver si tengo alguna. Esto de aquí, vienes aquí y pum, elige la que más te guste. ¿Sabes lo que te digo?
fácil. Entonces sí, yo creo que lo que haría sería eso. La falta de carta es muy buena. Es eso, es eso. Y líder puede ser una carta súper interesante para muchos mazos. Porque es eso. A mí me parece que... hablo de mí, ¿no? Y lo que yo hago. Me parece que cuando no tienes... cuando te faltan muchas cartas, me parece que lo más inteligente es pillar cartas que te sirvan en varios mazos. No una carta, yo qué sé, Deadpool. Vale, una carta muy buena, pero te sirve solamente en un mazo. Entonces, yo Deadpool la vi y la dejé pasar. Venom, lo mismo. Es en plan, porque claro, yo lo que yo, dada mi experiencia, lo que yo he visto, hay como un mazo concreto así, bueno, de Venom, con sus variantes, otro de Deadpool. Entonces, eso. Eso es lo que hago yo. Entonces, claro, líder tiene mucho potencial, es muy buena y aparte tiene cabida en muchos mazos. Entonces, yo opinaría si lo necesitas para más de un mazo. Claro, correcto. Sí, pero hay cartas que te sirven. Claro, claro, claro. Otra cosa es lo que dice Lucho. Hay una carta que te sale, que es buenísima, que dices tú, vale, me falta esta carta para un mazo top y quiero jugar este mazo y a tope, pues para adelante. 100%. 100%. Me falta... ¡Coño! A ver. Brion, buenas. ¿Cómo va la cosa? Hola, Brion. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por tu Prime. Muchas gracias por la primera suscripción en este nuestro canal. Muchas gracias. ¡Coño! Te agradece muchísimo el apoyo, de verdad. Muchas, muchas gracias. Mucha gente se está suscribiendo desde que estamos aquí jugando a Marvel Snap y es algo que agradezco enormemente. Gracias, Brion. La cosa va bien. Ahora mejor incluso. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Ganamos? Buenas, agente, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver que les lea, perdón. Yo compré a Deadpool y Venom, me pudo el ansia. Pero sí, es mejor comprar líder, Wong y cosas así. Correcto, correcto. Y claro, Praxas, dada tu experiencia, ¿qué tal la compra? Es decir, después de haberlo comprado, después de haberlo jugado, asumo, ¿crees que valió la pena o que no? ¿Te arrepentiste o no? Vamos a decir. Qué raro esto, ¿no? Esta jugada es un poco rara. Tengo miedo, pero tengo que jugarlo. Tengo miedo del Killmonger. Galactus viene. Puede ser Galactus. Ah, ya, ya, ya. Esa es buena, ¿eh? Esa es muy buena. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Esa es muy buena. Sí, sí, sí. Esa es muy buena. Gracias por el aviso, ¿eh? De hecho, vamos a tope. Hemos venido a jugar, coño. Muchas gracias, Brion, de verdad. Todo bien, tío. Estamos probando un mazo nuevo. Está bastante divertido. Y me lo estoy pasando muy bien. La pena es que fue Debris, pero bueno. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Vaya. Salió mal esto, ¿eh? Se venía Galactus, sí se venía. Se retiró en cuanto lo vio. Ay, 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 ay. Bueno, gracias, chat. Se lo diría, o sea, si hubiera chat aquí, le diría: el chat me dio la victoria. O sea, coño, el truco, Seordal, se me olvidó. Ahora te lo digo, perdón, espérate, a ver que les leo. En los tokens ahora tengo Green Goblin, pero solo tengo Chichito Token. Yo Green Goblin tampoco la pillaría. Es una carta que no pillaría. Me encanta Green Goblin, pero no la pillaría. Me ha tocado ahora Wong en la reserva. Me lo compro, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, agente, sí, sí. Wong es más versátil. Wong es muy potente. Sí. Sí, sí, sí. Error. Se juegan en mazo muy concreto y como no tengo dead, apenas los he usado. Vale, vale. Ok. A eso me refería, a lo que comenta Braxas, ¿sabes? Que es eso. Si tienes todas las cartas de un deck, te falta una y bueno, solo se usa en ese deck, pero es un deck muy bueno...
Venga, lo que dice Lucho, no, pa'lante. Pero si no, yo pillaba cartas versátiles. Fuertes y versátiles. Importante. Sí, era la siguiente. Sí, sí, sí. Total. Wasp, Electra, Iceman, Zero, Mr. Sinister, Armor, Lizard, Cosmo, Killmonger, Drácula, Red Skull. Ah, sí. Ese deck es crema. Ese deck es buenísimo. Sí. Muy fan. Llevo Racha Perdedora a full. Ay, no. ¿Con qué estás jugando, Brion? Ahora estoy farmeando con esto. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va con eso, Seordal? Nunca lo pillas por ficha. Sí, no, no, no. Yo tampoco lo pillo. No. Yo te digo, las últimas compras que he hecho yo, por si le sirve de algo, ¿sabes? Porque a mí me parecen buenas compras, pero claro, soy yo. A lo mejor son compras de mierda para otra persona, pero bueno. Yo las que compré, las últimas que compré con tokens fueron al revés. Fueron máximos, que son, o sea, hay montón de mazos que llevan a máximo, y wave, que es lo mismo, ¿sabes? Hay bastantes decks que llevan a wave. O sea, me parecen, y bueno, todavía no las he usado, pero, ¿sabes? Pero son buenas cartas que son versátiles y son muy potentes. Entonces, pues por ahí, por si le sirve de ejemplo, esto es lo que yo haría. Luego cada uno hace lo que le da la gana. Ya. Hola Yayo, bienvenido, ¿cómo estás? Cambia de mazo. Sí, muchas veces cambiar de mazo viene bien. Brion, sí, lo que dice Braxas me parece buena idea. Nada mal, pero contra Patriot no es fácil. Tampoco hay tantos patriotas, ¿no? Por ahí, diría yo. Contra deck como el tuyo no hago nada. Es que este deck es el demonio, ¿eh? A mí máximo me tocó de tercera carta. Qué buena. Qué buena suerte. Qué buena suerte. Pues sí, yo máximo la primera vez lo dejé pasar. Pero ya... Ahora pasó otra vez y digo, no, voy a pillarlo. Ahora que tengo los tokens. Cera la primera. Cera es una carta. Cera, si le sale cera en la tienda, píllenla, pero vamos. Con los dientes. Vendan a su abuela para comprar tokens. Nada, es broma, pero ya me entienden. Bueno, el truco, se orda, el truco. Mira, yo estaba en el baño haciendo, ¿no?, de mis cosas de cagar. Entonces, yo estaba cagando y tenía, justo coincidió, que tenía una cajita de estas para abrir, ¿no? Entonces, al ir a abrirla, yo con las dos manos, esto es importante, las dos manos en el móvil, ¿vale? No una sola mano, no, las dos manos en el móvil. ¿Para qué? Para transmitir fuerza con, al tú apretar, transmites la fuerza a tus brazos, a tus manos y al móvil. Y de esa manera potencias la caja, ¿vale? De esa manera la caja obtiene ese boost de fuerza. Y de esa manera a mí me salió Valkyria. Me salió Valkyria, pool 5. ¿Casualidad? Sinceramente no lo creo. Mucha gente ha venido al chat diciendo que después de usar el truco ha conseguido cartas de pool 4, incluso de pool 5. O sea que... Jaque mate a Teo, ¿qué puedo decir? O sea, ya está. Nivel 2101 y cera ni la vi, ni tienda ni nada. Joder. Hola TXMan, ¿cómo estás? Bienvenido. Eso es una putada, la verdad. Ahora estoy jugando un mazo de cera y Strong Guy. Eso está guay. Voy a tentar. Exacto. Está todo aquí. ¿Tienes una caja para abrir? Resérvala. Resérvala para ese momento íntimo, privado. Preferiblemente después de haberte tomado un café y un cigarro. Sí, ahí es que sale. Eso es como que desbloquea el chakra, ¿no? El café y el cigarro desbloquea el chakra y de esa manera es como que fluye la magia. A mí me tocó Helicarrier haciendo el truco 100% efectivo. Helicarrier no es la mejor de pool 4, pero es pool 4. O sea, a ver, tampoco vamos a ponernos ahora a tiquismiquis, ¿sabes? Wow, mi primera carta de pool 3 me llevó a level 70. Dudo que haya mejor entrada a pool 3. Hombre, la verdad es que Wow como primera carta es muy buena, sí. Acabo de abrir una caja en el truco y me tocó una carta que todavía no ha salido. Tal es el poder del truco. Ay. Hola, Wigneto, ¿cómo estás? Bienvenido. Tú que Sari es el hackeo. Sí. No por algo, me llaman el hacker de Marvel Snap. Ay. Tengo a Daredevil pineado. Daredevil me parece buena, la verdad. Daredevil me parece... Y además Daredevil me parece versátil. Siempre con coste 5, claro, pero... Diferentes decks. Es que Daredevil la llevo yo en el mazo de Cerebro 2. Es brutal.
Es muy buena. Me faltan solo 8 cartas para hacer tu mazo. Buena gente, ya queda menos. Ánimo. ¡2384 y ni una de pool 5! Pero has hecho el truco, ya yo... No sé. Sin el truco no funciona, ¿eh? Sin el truco no... Lo normal es que no tengas ninguna. Para un truco lo cagaré hasta que no tenga cofre para abrir. Esa es buena también. Nunca pillaba a Daredevil de Tinder. Ya lo tengo, pero nunca. Mira, eso ya... Te digo, opiniones al final, ¿sabes? Luego cada uno hace con sus tokens y con su dinero, obviamente, lo de siempre, lo que quiere, ya está. La decisión está bien tomada. Luego ya pego en mi móvil y voy a... Correcto. ¡Ánimo, Seordal! Ahora a la vuelta nos cuenta. Va a salir. O sea, el truco va a funcionar. Es que no tengo ninguna duda. Tal es el poder del truco. Me ha hecho creyente. Vale, esto es un problema. Esto es un problemita. Pero bueno. Vamos a hacer esto ya. Tendré que hacer el truco mejor si vas un poco estreñido. Claro, ahí potencias el tema fuerza, claro. Eso, coño. Vale, esto es interesante. ¡Señor LOL! ¡Máquina! ¡Maquinaria! ¿Cómo estás? Por favor, háganle una tremenda seguición al señor LOL, que es tremendo máquina. Tremendo videojugador de Marvel Snap. Hola, venimos de Radio. Hola, Rafa. Bienvenido. Te tengo un pitillo. Muchas gracias, señor LOL. Ayer me asusté, pensé que te pasó algo. Ayer no pude hacer directo. Gracias por la preocupación. Estoy bien. Todo marcha. Todo marcha. Hola, Geekonch. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue, señor LOL? ¿Cómo fue el directo? Bienvenidos a todos. Bienvenidas a todas. Espero que lo hayan pasado bien donde el señor LOL. Espero que lo sigan pasando bien ahora. Petén, estupendamente. Vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a hacer el Magic Trick, que se llama. Sí. Vamos a hacer esto. Y luego... Fui a la magia. Espérate. Sí. Hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así. ¿Qué tal, Geekonch? ¿Cómo estás? Yo para cerrar Cerebro 2 me quedaba Brood y Daredevil entre las 12 y Daredevil y pensé, hostia, la cojo y así me queda solo una. No la cogí, ¿sabes qué pasó a las 8 horas, no? Brood en tienda y me la cogí de una. ¡Ah! Ahí está. Aparte me salió del corazón. Se me veía acojonado. Digo, este hombre está malo, es como yo. No falla, ¿no? Pues sí. Todo bien, no pasó nada. No hay drama de ningún tipo. ¡Ah! ¡Hijo de la chingada! Me jodiste. Vale, no pasa nada. Todo bien. Vale, acuérdate del plano mental. Sí, importante. Plano mental, importante. Vamos a hacer así. Y a... Así, supongo. Claro, perdemos esto, pero bueno. Venga, hay que hacerlo. ¿What? ¿Qué? Cinco más cinco son 8. 8 son 9 son 7. Spider-Woman Center. No la tengo. Estoy en la mierda ahora mismo. Con esto empatamos aquí. Él sí. Ah, vale. Dices tú que puede echarla a medio. Ya. Claro. Claro, el problema aquí es ganar medio, supongo. Pero Spider-Woman. Ya, no. Esto es retirada. Sí. Nos retiramos y ya está. Perdón. Acuérdate del plano mental. Sí. Gracias, Praxia. ¿Te salió Doctor Doom por fin? Sí, tío. El otro día, al final. ¿Cuándo fue? ¿Ayer? No. Anteayer, finalmente. El último día. Pillé el pase de temporada.
de Silver Surfer. Porque quería llegar a los 6.000 de oro para pillar el bundle de Sunspot. Entonces, claro, entre las cosas que estaban bloqueadas en el pase, que había un montón de cosas bloqueadas, ¿no? Rollo esto de aquí, pues había un montón de oro y créditos bloqueados. Que solo estaba disponible para la gente que pagara el pase. Entre eso y entre los 8.000 créditos del bundle de Sunspot, pues claro, me puse ahí a subir. Estaba en 1.800 y pico, 2.100. O sea, subí prácticamente 250 de nivel de colección. Así que abrí varias cajas y salieron cositas interesantes. Y no te apetece probar Surfer. La verdad es que lo estuve probando el día que compré el pase y no me convenció del todo, la verdad. Te digo, lo dije el otro día. Yo doy por hecho, porque todo el mundo o se queja de Silver Surfer porque está muy fuerte, o se lo goza en plan, estoy ganando muchas partidas gracias a Silver Surfer, o las dos cosas. Entonces digo, claro, soy yo que todavía no lo he probado lo suficiente, no he jugado lo suficiente con él, ¿no? Pero como que no me apetece jugarlo. No sé, ya no eres free to play, entonces, no, Alberto, ya no, tío. Ya no. ¿Tienes aero también? Sí, correcto, tenemos aero también. Sí, sí. Esto es interesante. Esto es interesante y esto es una putada. Esta mano es un poquito tricky, la verdad. Esta mano es un poquito tricky. Roca buena, sí, estoy tentado de hacer esto. Ahora sería mi izquierda. Sí, eso pienso yo. Pero claro, es que quiero como esperar a ver si sale Asmat. Pero bueno, esperar por esperar tampoco es buen truco. Vamos a hacer así, sí. Vamos a hacer así, porque es que esperar por esperar, a lo mejor sale Asmat, a lo mejor no sale. Entonces, bueno, pues eso. Oye, esto lo podemos guardar aquí, ¿no? Para el final. No es mala guardar esto para el final. Sería bastante sorpresivo. Lo voy a guardar aquí. Voy a hacer esto. Y ya. Voy a hacer así. Entonces ya puedes hacerte este. A ver. Gracias, Wigneto. ¿Saldrá más bundle de eso de 6.000 de oro? Porque tengo ahora 6.190. Yo doy por hecho que sí, Brion. Yo doy por hecho que sí, que saldrán más de eso. Sí. Esta no es mala. Esta no es mala. Porque claro, la otra es pasar de esto y jugar esto aquí a lo mejor. Pero me parece que es mejor esta. Esta jugada me parece mejor. Ah, bueno. Vale. O hacemos así para intentar ganar medio. Claro, lo bueno es que aquí los bots se van a potenciar. Los bots van a tener 8 de poder cada bot. Es un disparate. Sí, no sé si ponerlo aquí. O ponerlo aquí. Todo derecha. Venga, vamos a ver todo derecha. Venga, así. Vamos a hacer esto, a ver qué tal. Muy buena. Hola, el de la culpa, tío, que era Nick. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes.
Muy bien. ¿Algún sustituto para Rock Slide en ese mazo? ¿Todos venía a vosotros? Bien, bien, bien. Alegro. Sinceramente, te voy a llamar culpa, ¿vale? Porque el de la culpa es como... Me está ganando al líder totalmente. Sí, yo creo que es lo que dice Tito. Yo creo que es la más... De hecho, lo voy a poner así para que se vea. Perdón. Diría que es la más fácil de cambiar, sí. Porque es como que tampoco se usa tanto. Cuando se usa es como por rellenar, por tocar los cojones. Entonces yo creo que sí que es muy fácilmente sustituible. Ahora bien, ¿por qué sustituirlo? No se me ocurre ahora nada. Vamos a mirar. Porque la verdad es que ni puta idea. De entrada pienso en algún otro coste 4. Pero ¿qué carta podrías meter para joder más? Barón Mordo. Ironheart. Ironheart es buena. María Tifoid. Hola, Perillo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Es verdad. Esas son buenas. Barón Mordo es interesante también, ¿eh? Barón Mordo está guay por... Claro, o por, ¿no? Por lo que hace, obviamente. Es interesante, Barón Mordo. Sí, me parece un buen cambio. Ironheart también. María Tifoidea. Ahí ya no sé qué decirte. Porque son tus cartas, no sé. Para que te dope todo dos veces con Wong, subes el poder que te bajas con Asmat. Sí. Es interesante, lo que dice Braxa me gusta, lo de Tito también me gusta, lo de Perillo ya no me gusta tanto. ¿Cómo estás, Perillo? Bienvenido. Ah, que no tienes a Luke. No. Sí, claro, aquí somos... Es la versión pobre, vamos a decir, de ese deck. Barón no afecta a Sabu, cuidado con eso, Mr. Serguella, y María tienes que tener cero a Luke, sí. Sí, entonces no, correcto, vale. Vale, sí. Pues... Yo diría... Deck de AliExpress, correcto. Espérate, ¿y por qué Barón no afecta a Sabu? No lo entiendo. Hola, Don Sari, disculpe por llegar tarde. Debe, aquí no hay que disculparse nunca. De hecho, mira, escribe, por favor, exclamación tarde. Super Skrull, Enchantress, San, o algo así pensaba yo. También, ojalá tener Luke Cage, sí. También, sí. Todas esas me gustan, ¿eh? Todas esas opciones me gustan. Enchantress siempre viene bien. Sanchi también siempre viene bien. Un mago nunca llega tarde, llega cuando se lo propone. Exactamente. ¿Coloso? Bueno, Coloso es interesante también lo que dice Perillo. Claro, Coloso está bien porque, bueno, pues Asmat se lo pasa por el forro. Coloso. Está guay. Todas esas opciones me gustan para intercambiarlo. Así que la que más te guste, la que tengas, la que más te rabie te dé. Por cierto, ¿cómo estás, Debe? Bienvenido. Enchantress para combar con María es buena idea. Ah, con María G, con María Tifoidea también, claro. Y va a ser como Lisa, María y Enchantress. Esa también es buena, sí. Pero claro, ahí ya son dos cartas nuevas. Entonces... ¿Tienes el dibujante de esa variante de Coloso? Ni puta idea. A ver si ponen eso ya, ¿no? A ver si lo ponen. Siempre preocupado. Mi gato se desgarró una uña. Ahora está en el veterinario. Ah. Lo siento, Debe, tío. Eso es una guarrada. Eso es una cochinada. Espero que no sea nada. Espero que se recupere pronto. Voy a probar con Skrull, que lo tengo sin usar. Ah, mira, pues ya está. A tope. Pruébalo y nos cuentas a ver qué tal. A ver qué tal te va. Que tengo aquí. Ah, no. Todo bien. Diría que esa variante la dibujó Alex Ross. Ah, pues mira. Quien esté ganando aquí tiene más 3. Duplica esto de aquí, vale. Es un buen sitio donde echar a Rock Slide y Spider-Woman, que tienen alto poder. Pero claro, a ver si las jugamos. Dame a Wong. Aparece Wong, aparece. Casi. Porque muchos están jugando mazos de Spider. Hola, Churielito. Sinceramente, ni idea. Yo lo estoy jugando porque vi este deck
con Doctor Doom, Asmat y todo esto, y me gustó. Pero ya. No tengo ni idea, la verdad. La jugada es esta, creo. Porque comba muy bien con Sabu. Ah, vale, vale, por Sabu. Vale. Pues mira, no sabía. No, tampoco tengo a Sabu, no tenía ni idea. Hola, Lau, por cierto, bienvenido. ¿Cómo estás? Quiero hacer esto, la verdad. Pero es mejor hacer esto, ¿no? Snap. Snap. Vale. Un poco tarde llegas tú, pero bueno. Asumo que la jugada es esta. E intentar ganar derecha, supongo, hacer así. Pero no sé qué decirte. Además, perdemos aquí por esto. Son 13 aquí. Será, me imagino, Silver Surfer. A lo mejor va a ganar el centro y ya. Es lo que quiere hacer, ganar el centro y fuera. Vamos a hacerlo así. Y lo vemos. Por 4 lo vemos. Ah, no, pues mira. Perdemos. Qué pena. Pues mira, no pensé que fuera a jugar a intentar ganar aquí, la verdad. Bien jugado por su parte. Voy a comprar el pase, viste, cebolla, como hiciste con Silver Surfer, ya eres de los nuestros, ya no eres free to play. Sí, no. No lo compro porque es como... Sabu tampoco me interesa mucho ahora mismo, que está guay, ¿no? Y probablemente sí. Y tengo un montón de cartas que quiero probar. Entonces es como que no me corre prisa, me da igual, la verdad. Y es que además, el rollo de pillar el pase anterior... Ni siquiera fue por Silver Surfer. O sea, fue por pillar el bundle de Sunspot. Me interesaba mucho más eso por los créditos y por los tokens que lo otro, ¿sabes? Que la carta en sí. Pero vamos, que lo pillaré probablemente. Esto primero. Hola, mija. Hola, botín de cas. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo va la mañana? ¿Cómo va la cosa? ¡Adiós! Guapa, ¿no? ¡No, Viper! Hola, Zafire. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí. El combo de Absorbing Man y Spider es brutal, ¿eh? Es brutal, brutal, brutal. Hablando de bundle, de momento no han anunciado más por oro, ¿no? Creo que no. Pero saldrán. Saldrán. Buenos días por la mañana. Buenos días, Ainwe. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hacemos... Y los muñecos. Estamos probando un modelo sin muñecos, vamos a decir. Estamos probando... eso. Estamos probando un overlay sin muñecos. Hey, estoy jugando una lista parecida lo que con Sabu y Luke Cage. ¿Cómo se te está yendo? A mí guay, de momento estamos ahí. Subimos, bajamos y tal, pero está guay. Está interesante. Se retiró. Me gusta porque es muy divertida. Es muy divertida la lista, la verdad. Los muñecos están dados de baja de momento, botín de gas. Volverán. Pero quería probar esta semana sin los muñecos, porque tengo el overlay este nuevo, me gusta un montón, quería ver si a la gente le gustaba, si no le gustaba, qué opinaban y todo el rollo. Es, digamos, un estudio de mercado para el futuro del stream, digamos. Para hacerlo lo mejor posible, para que la gente esté lo más contenta posible, ¿no? Creo que hay dos filtrados por oro, pero sin saber el precio. Ah, vale, buena esa, Yotsi. Si tienes un enlace o algo así, Yotsi, donde puedas pasar esa información...
Te lo agradecería mucho. ¡Ya está! ¡Ay, Dios! Señor Dal, danos buenas noticias, por favor. Está guay. Chachi. Pitillo a medio y una carta. ¿Qué carta? ¿Qué carta? Es lo importante. Quinjet. Bueno, no está mal. Quinjet no está mal. Tampoco es para, para celebrarlo, pero no está mal. No está mal. Ahora te digo. Esto es 100% culpa tuya porque no apretaste bien, ¿eh? Vamos a hacer así. No, de hecho vamos a hacer así y así. Es lo que vamos a hacer. Oye, ¿dónde dobla de ayer? Te busco y te digo. Gracias, Yossi. Muchas gracias, tío. Ayer me salió Adam Warlock. ¿Alguien sabe cómo se juega? ¿Con qué se juega esa cosa? Yo lo he visto guay, lo he visto potente con... lo he visto potente con... Lo diré ahora. Y de mierda. Correcto. Lo he visto potente con... Bast. Pero claro, Bast es una carta de pool 5. Así que bueno. Vamos a calmarnos, ¿no? Es mejor así, ¿verdad? Claro, esto de aquí no salió muy bien porque sin Beast nos comemos una mierda. ¡Ojo! Quinjet con Beast no vale. Pues creo que sí. Vaya, un par de turnos tarde, no pasa nada. Deberíamos ganar con esto, ¿no? ¿O qué? Deberíamos ganar así, yo creo que sí. Vamos a verlo. Infinite medio. A ver qué descarta este señor. Tres, vale. Sí. Con Beast yo diría que... Espérate. No lo sé. Suerte para conseguir. Sí, sí. Suerte. Mucha suerte. Mucha suerte porque Bast es eso. Cada carta de pool 5... bueno. Reza, reza todo lo que sepas y aún así lo dudo. Gracias, Marvake. Vale, coño. Lo voy a poner ahí, sí. Lo voy a poner ahí. Ah, bueno. Vale, Vendo. Y esto lo pongo aquí. Lo voy a poner aquí ya. Bueno, o me lo... No, no, sí. Lo voy a poner ya. Dos de los bundles que vienen. Gracias, Wigneto, tío. Dagger. Interesante. Mazo de movimiento. ¿Qué carajo? Primal Masterpiece Bundle. No tiene créditos, o sea, tiene 1500 créditos nada más, no tiene tokens, importante. Y el otro, 5000 créditos y tampoco tiene tokens. Huele un poquito a caca. Huele un poquito a culo. Claro, esto beneficia al colega este. Esto beneficia al colega. Probablemente lo mejor sea esto. Esos... Vi yo solo, pero no dice nada del precio. Nada. Ya veremos. Pero gracias, ¿eh? Gracias por buscarlo. Vale. ¿Dónde nos interesa más esto? Claro, esto es una putada. Es una putada por esto. Creo que es mejor así. Pero claro, también pueden mover hacia acá y tal igual. Nada, da igual. Hacemos así, sí. Así me gusta. Para tener esto de aquí libre. Me gusta así. Aunque se potencie. Siento, Sari, siento ser un inútil. Me fustigaré y me castigaré hasta que no pueda mantenerme en pie. No es necesario. No es necesario. No eres ningún inútil. Yotzi. Hey. ¡Sari! ¡Barba! ¡Barba! Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Yo hubiese jugado Iceman también. Ah, pues sí. Era buena, Iceman es buena, ahí sí. Iceman aquí es potente.
¡Tu truco funciona! ¡Pues claro que funciona! ¡Funciona! ¡Claro que sí! ¡Funciona estupendamente! ¡Bien, barbas, coño! Vamos allá. Truco, sí. Sí, Lau, sí. Es el truco mejor guardado de toda la comunidad de Marvel Snap. Ahora te lo, te lo comento. Ahora me entran ganas de cagar, ¿eh? Y yo sin cofre. ¿Cuál? No fue gran cosa, fue Patreon, pero bueno, oye, oye, oye. Toda la gente a cagar. No, si me haréis probarlo. Y todo, coño, claro. No me estás escuchando, que te estoy diciendo que funciona. Hacemos así. Y hacemos así. Y ya está. Y a rezar. El truco es el siguiente. La gente que está entrando nueva, que vino ahora con el señor... con el señor LOL y demás. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? No sé si son ustedes fans de la caca o no. No creo que sean fans de la caca per se, ¿no? Fans de la caca no, pero de cagar sí, seguramente. Cagar es uno de los placeres más suculentos del mundo, ¿no? Sí, sí. Las mejores variantes del mundo son las chibi y después las bebé. O sea, nadie puede bajarme de ese burro. Nadie. El rollo es el siguiente. Tú, cuando vayas al baño, ¿no? Asegúrate de tener una o varias cajas listas para abrir. ¿Vale? Cajas de estas de las doraditas, de las que salen cartas de coste 3 y 4. ¿Sabes lo que te digo? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no, te lo juro que no. O sea, ¿qué? Bueno, este vaso está roto, en resumen. El caso, tú vas al baño, ¿no? Gente a la derecha me ganaba, probablemente. Probablemente, porque movía. Ah, no, no, no. Sí, claro, movía esto de aquí, potenciaba esto. Sí, sí, probablemente. Se habrá confundido, supongo. ¿Vieron esto? A ver. Como que cambiaron la fecha, creo, ¿no? We discovered a last minute issue with the patch. We're planning to release tomorrow. We will delay and we'll let you know. More details will be longer than a week of delay. Vale. Como mucho una semana, dice, vale, ¿no? Sobre el papel. Vale. Bueno, el truco es el siguiente. Tú vas al baño, ¿no? Y tienes una caja para abrir. O estás allí haciendo tus cosas y de repente, caja. Vale. En ese momento, tú con tu móvil, pues... Con las dos manos, vale. Tienen que ser las dos manos para que la transmisión de potencia sea la adecuada. Tú estás ahí y vas a abrir la caja. Antes de abrir la caja, tú te concentras y aprietas. Hace fuerza. Tampoco se hernie, pero una fuerza así como potente para transmitir a través de tus brazos, a través de tus manos, transmites esa fuerza al móvil. Y eso potencia la caja. 100% de clientes satisfechos. 100%. O sea... No solo sale carta, sino que además hay alta probabilidad de carta de pool 4 o 5. De esa manera yo conseguí a Valkyria. No lo digo yo, lo dice la ciencia. O sea, funciona, es así. Es así. Buenas, Merce, ¿cómo estás? Bienvenido. No creo en el poder de la caca, soy un anticaca. Bueno, Lau. ¿Tú sabes la canción esa de I'm a Believer? Pues la vas a cantar. Vas a venir aquí al chat y vas a decir: ¡Sari! ¡Funciona! ¿Cómo? O sea, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la caca, mi fuerza caquil, transmita esa, ¿no? A través del móvil. ¿Cómo es posible? No lo sé. O sea, simplemente doy gracias por haber descubierto el truco definitivo. Y si solo juego en PC, ¿tengo que llevarlo al baño o...? Hago la caca en el escritorio. En el escritorio. Puedes usar una cajita, un orinal. Tú que tienes gato o debe, una de esas de los gatos con tierra, un arenero, lo que consideres oportuno. O nada, ¿sabes? No sé.
Tienen que ser libres para usar el truco como quieran. Y jodes el móvil con tanta fuerza. No, claro, el truco es encontrar el equilibrio, ¿vale? No usen tampoco mucha fuerza. Tampoco se vayan a herniar. No rompan el móvil. ¿Vale? Una bolsa del supermercado. Exacto, 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 exacto. Sácala de la caca. Correcto. Es que haciendo eso, desbloqueas los chakras, de verdad. Es una cosa loquísima. Ah, bueno. Adrián, por favor. La verdad es que sí, un poquito de por favor ahí, ¿eh? Porque está la cosa turbia. Interesante conversación. Claro. Ah, bueno. Ah, bueno. Claro, lo que pasa con esto es que esto se puede disparatar, ¿sabes? Se puede disparatar esto. Entonces no me interesa tampoco, creo yo. Esto no me interesa. Creo. Hacerle caso a Sari, que siempre dice la verdad, menos con las variantes, que las mejores son las Pixel y no hay discusión. Vamos a... Esto sí lo voy a hacer. ¿Lo hago así? ¿O lo hago así? Lo repito aquí. Claro, es que puede ser que tengamos suerte y hagamos pum pum, ¿sabes? Nada, creo que prefiero esto, sinceramente. Fer. Fer. ¡Ah! ¡Esa me jodió! No me la caca, no, hombre, no. Esa me jodió bastante. Oye, hacemos un truco de magia. Rezamos a todos los dioses porque le lleve a Hobgoblin para allá. Es un 33%. O sea, a ver. Aquí, la ciencia hay que hacerla, no decirla. ¿Vale? La ciencia hay que hacerla. Entonces, yo creo que es el momento de jugar a ser Dios y bueno, hacer esto. Es el momento, creo. Vamos allá. No, que te llevas a Debris. Ya, eso es lo malo. Eso es lo malo. Se lleva a Debris, sí, eso es lo malo. Y perdemos. Eso es lo malo. ¿Cuál es la opción buena aquí? La opción buena es esta, entiendo, ¿no? Qué pena. Qué pena. Ah, vamos a rendirnos. Siguiendo el tema, tu deck apesta. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Lau? Te falta visión. Estás bloqueado. O sea, pero bloqueadísimo. De verdad, ¿eh? Te falta amplitud de mira. Mira, tremendo deck. Está rodísimo. Aquí solo se ganan cubos. Solo se ganan cubos. Es una cosa loca. Nah, en verdad es eso, o sea, estoy probando el deck porque lo vi, me gustó, me pareció divertido y estoy aquí por los jaja. Pero, ahora sinceramente, no creo que apeste, ¿vale? No creo que sea un mal deck, creo que es un buen deck. De verdad lo pienso. Y el tío del mazo, ahora dudo si con él se puede llegar... No, a infinito no llegas ni borracho, creo yo, ¿eh? A infinito no llegas ni loco. Vaya. Qué interesante. Vaya, esto es una putada, la verdad. Ganamos, ¿no? Está ganado esto. De hecho, debería haber snapeado. Aquí llegas a 10, 5 de diferencia. Aquí mucho más de diferencia. Así que bueno. Por si acaso.
roto, roto, está roto el deck. Jueguenlo todo. Ahora mismo no, porque estoy en un punto con el juego, estoy en un punto con Marvel Snap en el que todavía me queda mucho para aprender, ¿vale? Pero cuando yo sienta que de alguna manera domino el juego, no sé si pasará eso en algún momento, pero si llega a suceder, prepárense para streamings de llegando a infinito con este mazo de mierda. Prepárense. A lo mejor no llegamos, pero vamos, va a ser entretenido. Vale, copió una de estas tres. Interesante, vale. No puedo, me quedan Debris y Viper por salir. Asqueroso el más. La cantidad de cartas que están... Sí, a ver, está complicado. Claro, Asmat, no quiero guardarlo para después, Asmat, ¿sabes? Pero tampoco quiero tirarlo por tirarlo. Venga, vamos a hacer así. Señor Sarigüeyas, amo y señor de las cartas. Hola, Capa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Salió la room. Buenísima. La de Hollow, entiendo, ¿no? La de Hollow Knight. Asumo. Enhorabuena, Capa, tío. Te mereces esto. Te mereces esto de aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te mereces esto. ¿Lo pongo por aquí? Para. Sebalto, gracias por el follow, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué hacemos aquí? Prefiero esto en realidad. Prefiero Black Widow, diría yo. Sí, prefiero esto. Vale. Jugará aquí, me imagino, a... Jugará a aquella. Jugará a Jessica Jones aquí. Doy por hecho, la verdad. Pues me alegro mucho, Capa, tío. Fue off-stream, pero bueno, da igual. Sirve. Sirve igual. Ah, no, la jugó aquí. La jugó aquí. Vale. La jugó ahí. Interesante. Quiero hacer esto de aquí. Esto es lo que quiero hacer. La verdad. Preciso solamente para el final, vos, pero estoy ya feliz. Hombre, qué coño. A ver. Me parece sinceramente. Me parece sinceramente planazo. Al revés. No, porque quería potenciar esto al revés. O sea, quería hacer esto. Quería ponerle el negativo, digamos. La pregunta es: ¿con esto ganamos? ¿Ganamos así? Quería meter el negativo a estas mierdas, sí. A lo mejor no fue lo mejor, vale, pero quería hacerlo así. O así mejor. Así es mejor, diría yo, ¿no? Perder izquierda, no pasa nada. Pero me parece que de esta manera podemos ganar derecha y centro. Tiene a Sabu, eso es un problema, pero bueno, por dos lo vemos. Nos vemos, Ari, oye, me llaman para comer, ya sabes que me quedo sin comer, correcto. Marvel, gracias por pasarte un día más, tío. Muchas gracias. Sí. Que me quedo sin comer. Bueno. Chao, Marvick. Hasta la próxima, tío. Muchas gracias. Aproveche. Estaba cansando del Hollow ya. Sí, a mí me pasó, ¿eh? A mí me pasó que me quedé un poco harto. Lo tengo ahí con 3P1 y bueno. Estoy cogiendo fuerzas con las cartas. Es lo importante. Lo importante es coger fuerza. Te veo más feliz en las cartas. Totalmente. A ver. ¿Qué? Niño. Sabu está roto. Alzo te juegan el mazo asqueroso y gana el mazo asqueroso de la caca. Es que te estoy diciendo. La gente
no hace caso. La gente no hace caso. Este deck está muy pasado de rosca. Mucho. Ya tienes las cartas, si no, te entendí. No, no te preocupes. ¿Vale? Ah, bueno. Que esto le ayuda, vale. Esto de aquí en parte le ayuda, pero bueno. O lo hacemos al revés. Lo hacemos al revés. Pero es que el maná no da. El maná no da, es la pena. No, sí, vamos a hacerlo así. Me parece mejor así. ¿Vale, Deathlock? Ok. ¿Y ahora cuál es el siguiente paso, Capa? ¿Cuál es el pensamiento que tienes? ¿Cuál es el siguiente objetivo? No, Hitero. O podemos pasar de esto y hacer así. Aunque claro, esto de ahí un poco me convence mucho. El slam lo vamos a ver, 100%. Ah, bueno. Vale. Vale, esto tiene mala pinta, ¿no? Bueno, podemos hacer así, ¿no? Podemos hacer así, aunque tiene muy mala pinta. Este aero fue muy bueno, muy buena. Es la única manera, ¿no? La única manera de intentar ganar esto es así. Lo vamos a ver, ¿eh? Seguro, vamos. Ay, mi madre. ¡10 puntos! Aquí solo 4. ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Si hubiéramos... O sea, si no hubiera tirado aquí a Aero, ganábamos. Pero... una pena. Si no hubiera tirado ahí a Aero, ganábamos. Pero... a veces la vida, ya saben, no es como queremos. En veces la vida es dura. ¡Ay, qué rica es el agua! Beber agüita, acuérdense, ¿eh? Es importante beber agüita. ¡Hombre, Asmat aparece finalmente! ¡Cabrona! ¿Dónde estabas? Estupendo. ¡Coño! Vale. 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 Eso va ahí, seguro. Perdona, ¿qué? ¿Qué hace? Vale. Bueno, está bien.
Claro, claro. Que bueno, igualmente moría con Debris, ¿vale? Si no estuvieran las ardillas, moría con Debris, pero bueno, bien. Venga, vamos, 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 vamos. Para pa pa para pa 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 pa. Vale, esto es interesante. Vamos a hacer así. Ay, no. Vale. Lo pongo aquí entonces. No sé si me convence esta jugada, pero bueno. Como que no tenemos aquí cosas. Vaya. Vaya por Dios. Esto es problemático, ¿no? Esto es un problema. Por cierto. ¿Tienes ya Hellcow de una? No, tío. No tengo ni Hellcow, ni. ¿Cómo se llama el otro? Ni Moon Knight. Un mojón tengo. F, sí, surrender, sí, tiene pinta de surrender esto, ¿eh? No nos vamos a engañar. Esto me parece que sobra. En este momento me parece que sobra. ¿Suri? ¡Ojo! ¿What? Amiga. Jisoo. Same here, ni Moon Knight, ni Colin Wing. Pero tú sí tienes a Hellcow, ¿no, Ridan? Cuando tengas Hellcow podrás jugar el mazo más divertido. Sí. Sí, totalmente. ¿Qué tal, Gonzo? Bienvenido, ¿cómo estás? Además, sí, el colega lleva un mazo interesante, la verdad. No nos vamos a engañar. ¿Qué hago, tío? Tengo ganas de hacer esto, la verdad. Tengo ganas de hacer esta mierda. No, 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 no. Mejor así, creo yo. Y esto de aquí es como por rellenar, supongo. Esto por rellenar, ¿sabes? El lado derecho lo vendemos ya. Entiendo que esto es la versión de la gente rica, ¿no? La versión de la gente rica no está mal, la verdad. Pues toma. ¿Así? Podemos incluso ganar, ¿no? Depende de lo que tenga aquí, pero... Pero... Lo voy a ver. Por dos cubos lo veo. ¡Qué pena, tío! Se dopa muchísimo. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Sí, sí. ¡Hola, Gonzo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va la mañana? ¿Cómo va la tarde? Yo a Hellcow sí, porque me salió de coña cagando. Siempre truje en el truco, correcto. Acaba de tocar Electro. Yayo, dime la verdad. Estabas antes, hace 10 minutos estabas diciendo al final me van a hacer probar el truco. Dime que te salió mientras estabas cagando, por favor. Dímelo. Dímelo, por favor. Otro cliente satisfecho. Nunca cagar fue tan placentero. Dímelo. Lo siento, pero no. ¡Ah! No pasa nada. No pasa nada. No me duele, ¿eh? No me duele aquí en el corazón. Podría haber sido una mejor carta, pero por no estar cagando, ese es el giro. Ese es el giro. Ese es el giro que estaba buscando yo. Menos mal que alguien piensa. Gracias, Yotsi. Efectivamente. Ya solo faltan 6 de pool 3. Buenísima, ¿eh? Joder. Hola, me dice Weya, buenos días. Un saludo desde Argentina. Un saludo desde España, bot. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. Voy a hacer así porque es que no...
Esa es buena, la verdad. Para pap. Pap, 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 pap. Para pap. Se retiró, vale. ¿Y cuáles te faltan, Yayo? Tengo curiosidad. ¿Cuáles son esas seis? Bueno, sí, lo sabes, claro. Qué buena. Además, Electro. Electro también tiene algunos mazos que, tío, que están. Están fuerte, fuerte, fuerte. Carta de tal. Vale. ¿Tú aquí? ¿Qué tal va la mañana, bot? Uy, Dios mío. Perdón. ¡Ay! ¡Ay! Lo siento, joder. Ay. Vendo. Lazari, ¿cuál es su nombre real? Mi nombre real. Yo me llamo. Adrián, me llamo yo. ¿Cuál es el tuyo, Cabo? ¿Cómo te llamas tú? Gonzalo. Me llamo. Gumersindo. Lazari, hola, Piki, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hacemos esto, ¿no? Hola, Adrián. Hola, Cabo. ¿Cómo estás? Gonzalo, también. Bien, bien acá. Me estoy levantando. Recién estaba mimiendo en lo de la jefa y ya en casita viendo Twitch. Como tiene que ser. Hay que ser lo más eficiente posible con los cofres. Habrá que ir a comprar laxante. Exacto. 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 Ahí. La verdad es que esa no la vi venir. Esa la verdad es que no la vi venir. Y esta tampoco. O sea, esta jugada fue bastante interesante. Hola, Gilsauro, ¿cómo estás? Siempre tuvo subtítulos. No, los subtítulos los pongo yo, ¿vale? Son una cosa automática que pueden deshabilitar cuando quieran, ¿vale? Pueden deshabilitar cuando quieran. En la doble C, esta CC, pues ahí lo pueden deshabilitar sin ningún tipo de problema. Esto va aquí, seguro. Bueno, aquí, da igual. En realidad, da igual. Aquí prefiero. ¿Tuvo más suerte, niño? Sí, sí, sí. Muchísima suerte, ¿eh? O sea, esto es una cosa. Esto que acaba de pasar es una cosa de loco. Yo me juego el pase a que ninguno habéis escuchado mi nombre. ¿Tu nombre? Tu nombre es real. Mi nombre es Carlos. Chachi. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Pues mira, te lo voy a ver. Mira tú por dónde. Vamos a jugar a que te lo voy a ver, el snap. ¿Qué te parece? Vamos a verlo, a ver qué pasa. A ver cuál es la sucedura aquí. Vamos a verlo, a ver qué pasa. Esto aquí. Esto aquí seguro. Ahora, ¿cuál ponemos aquí? ¿Esto? O esto. Es mejor esto, creo. Para que no robe el último turno. Y por un punto de diferencia tampoco pasa nada. Me parece que es mejor. O esto para putear lo que ya tiene en mano. Porque si hace snap es porque tiene algo bueno en mano. Es mejor esto. He decidido que es mejor esto. O esto. Esta es la jugada. Esto me gusta. Vale, y esto ahora es un problema. Esto ahora es un problema. O todos menos Hood. No, porque claro, quería hacer esto. La idea era hacer esto para llenar aquí, ¿sabes? Era la idea. La idea era llenar aquí. Por eso no jugué otra carta. Era con Doctor Doom y Wong ganar aquí dos cartas. O sea, poner aquí dos cartas. Esa era la idea. Ahora lo mejor es esto. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Aunque probablemente lleve Destroyer. Si es Destroyer, perdemos. A lo mejor no conviene verlo. Si fuéramos. Claro, es que la cosa es que vamos primero. Vamos primero. Entonces, Spider no hace nada aquí. Porque no se puede recibir su poder.
Y lo otro sí. Ah, es mejor por el poder, claro, claro. Es mejor porque tiene más poder y ya está. La madre que me parió. Claro que sí. Gracias, chat, una vez más. Estoy en la parra. Es Destroyer. Nah, nah, no lo voy a ver, no lo voy a ver. Es Destroyer. Carnes, Black Bolt, Cristal, Daredevil, Drax y Dean Goblin. Además, las cartas que te faltan tampoco son muy allá. El Daredevil a lo mejor, la mejor no, pero mira tú. O sea, tienes todas las cartas buenas, diría, ¿no? Buenísima. Sí, sí, Morraya, tal cual. A la derecha, un profesor X clavado en la UBI. O sea, una flor en el... Sí. Sí, sí, mucha suerte tuvo, pero bueno, lo que hay. Mi nombre real, ni idea. No, claro, no sé. Y además, si es raro, pues menos todavía. No, como lo del Discord. No lo pillé, bot, no lo pillé. A este deck no iría mejor Green Goblin. Green Goblin. Sí, pues mira, ni siquiera lo había pensado. Puede ser interesante Green Goblin, ¿eh? Puede estar bien. La verdad es que lo cogí tal cual, lo copié. Y aquí estamos. Pero sí, Green Goblin puede ser interesante. ¿Por qué lo cambiarían, Green Goblin? Ah, bueno. Ah, bueno. Lo voy a jugar aquí, creo. A ver si saliera Beast. Vaya por Dios. Vaya por Dios. No me gusta un pelo esto, ¿eh? No me gusta un pelo esta jugada. No, no me gusta nada esto, ¿eh? No, 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 no. Hola, Borja, feliz año. ¿Cómo estás? Bienvenido. No me gusta nada esta jugadita. ¡Coño! Bueno, 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 bueno. Tranqui. Tranqui, tranqui. Claro. Si nosotros ponemos aquí a Spider-Woman, ganamos aquí. ¿Podemos ganar aquí sin jugar ahora a Spider-Woman? Podemos reservar a Spider-Woman para el final, pero claro, perdemos Doom. ¡Oh, qué tricky! Esta es tricky, ¿eh? Podemos jugar esto aquí y pasar turno. Es demasiado duro esto. Cuidado. Killmonger. Sí. Killmonger es un problema. Además, el deck... Pero tiene esto aquí también, ¿no? Si tiene Killmonger, pues mira. Ganamos, ¿no? Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a intentar ganar aquí. ¡Adiós! ¿Hola? Aquí ganamos aquí. Está muy bien lo de ganar aquí. Pero aquí no ganamos y aquí tampoco. Nada, nada. Tiramos. Sí. Feliz año, Borja. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va la tarde? ¿Cómo va la mañana? Puro disfrute. Vale. Lo bueno es que con este deck de mierda... Estamos aquí manteniendo. Veo este deck que le fallan muchas cosas. Sí, 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 sí. Este deck es un deck meme, ¿vale? Esto es meme 100%. Estamos aquí por la risa. Estamos en inicio de temporada y como que tampoco quiero subir ya. No me... No sé. Está bien, pero... Y digo, mira. Me salió Doctor Doom. Quería probar cosas y salió este deck. Y digo, para adelante.
Pero bueno, que si ven cosas interesantes que se puedan cambiar, son bienvenidos todos los comentarios, consejos. Bienvenidísimos. Pueden aportar lo que quieran. Si ven mejoras posibles, si creen que se puede arreglar, pues a tope. No, claro. Claro. Esto es un problema porque... Bueno, da igual. Dejamos de robar un turno, no pasa nada. ¡Hala! Beast, Demon y Snap. Sí, la de Demon era buena. Era buena. Pero... Vaya por Dios. Tremenda contrariedad. ¡Ay, no! ¡No puedo subirlos todos! No pasa nada. Hacemos así ahora. Y ahora tenemos un pequeño problema. Hacemos así. Esto fue una cagada, tío. No contemplé el rollo este, ¿sabes? Aunque bueno, puedo jugarla ya directamente, ¿no? Puedo jugarla y punto. Aquí, de hecho, es que ni siquiera me importa, la verdad. ¿Puedo jugar esta aquí? Esto sí no me desagrada, la verdad. Aunque claro, puede ser un revulsivo. Esto puedo usarlo al final. Vamos a hacer así. Así y nada más. Vamos a hacer esto. Importante, dejar dos huecos aquí para... Dos huecos aquí para este señor. Vale, así que podemos. Dos huecos aquí, vale, importante. Esto va aquí, diría yo. Y probablemente esto vaya aquí. Esto fue una cagada. Esto no tenía que haberlo jugado, pienso yo, ¿eh? Pero bueno, vamos a poner esto aquí. La mano se le llena. Claro, a lo mejor lo de llenar la mano no es buena idea. A lo mejor podemos hacer así. Hacer así. No me desagrada esta, la verdad. Me parece mejor jugada esta. Vale. Ahora es... La pregunta es, ¿ganamos esto de alguna manera? Aquí ganamos, probablemente. ¿Ganamos aquí? No lo creo. Son más 10. Y probablemente juegue otra cosa. ¿Sabes? Si hacemos así, son 10 aquí, son 14. ¿Ok? Aquí, 18. ¿Ganamos? No lo creo. Especialmente si tiene aquí a Onslaught en mano. Aunque a lo mejor no lo tiene. ¿Sabes lo que te digo, no? La jugada era Beast, Demon, Snap. Esa era la jugada, la que dijo Braxa. Esa era mucho mejor. Y esto fue una cagada. Esto fue un error, 100%. Mira, nos sobró un Demon aquí en la mano. Malas decisiones ahí tomé, ¿eh? Quiero verlo. La cosa es que quiero verlo. Vamos a perder, pero quiero verlo. Vamos a ello. ¡Ah, Doctor Doom! La verdad es que esa no la vi venir. No vi venir a Doctor Doom, la verdad. Habríamos ganado. Es lo peor. Lo peor... Es que habríamos ganado aquí. O sea, a ver. Si nosotros hacemos aquí lo de Demon, ¿no? Hacemos la jugada de antes que era. En vez de Korg, era
Beast y luego Demon, tenemos aquí dos. O sea, tenemos aquí cuatro puntos más, vamos a decir, ¿no? Entonces tenemos aquí 18. Y vale, ok, esta de aquí no la ganábamos. Pero aquí no habríamos echado de Hood. Tendríamos así Hulk. O sea, tendríamos más dos puntos. Serían 20. Y además saldría... no, perderíamos igual. Tendríamos 25. Nada, perdíamos igual. Nada, estoy flipando. Había contado yo mal. Nada, pensé que teníamos aquí más puntos. No. Teníamos 10, 5 y 5. Y 5 más son 25. Nada, perdíamos igual. Vale, no he dicho nada. Derrota. Las rocas sobran y serían mejor esos dos cupos por Goblin. Otra vez sería mejor Coloso. Sí, no pasa nada. O sea, te refieres... Vamos a cambiar el este de aquí para que vean el deck, porque si no, no se ve. Quitar de aquí a Korg y a Rock Slide y poner a Coloso y a Green Goblin. ¿Eso te refieres, Chilsauro? Por cierto, y este nuevo look, todo bien ordenadito, todo... aunque echo de menos mis muñequitos. Sí, estamos probando, Borja, estamos probando. Estamos con la prueba, a ver qué tal, a ver si la gente le gusta, si no le gusta, si... Que... Eso. Pues mira, vamos a probar, si es que te digo. Estamos a tope. Estamos probando, simplemente. Vamos a hacer los cambios estos, que sería este de aquí y este de aquí. Así, ¿no? Para la curva, además. Vale, lo probamos así. Sí, sí. Ya. Vamos allá. Doctor Doom en un mazo de Patriot. ¿En serio? ¿No lo viste venir? No. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Bienvenido. La verdad es que no. No. Atención al megamazo. Sunspot, Electro, Storm, Júbilo, Devil Dinosaur, Capitana Marvel, Líder, Doctor Doom, Odín, América Chávez, Hulk, Infinite. Se ve fresco, está muy bien. Va. Gracias, Borja. Pinta tochón. Sí. Hola, Pitikli, ¿cómo estás? Bienvenido. La verdad es que tiene muy buena pinta, ¿eh? Ese deck tiene muy buena pinta. Ya nos contarás qué tal. A ver si llegas a lo más alto. Ya yo. Ojalá que sí. Devil Dinosaur en ese mazo, como que no. Ah, bueno. Yo pensé que jamás lo diría, pero me está carrileando Topu. ¿En serio? ¿Con qué deck? Pasa al deck. Por favor. Qué divertido es este mazo, tío. Este mazo es muy divertido. O sea, me gustaría snapear más, pero no puedo. Ay, qué guay. Termino y paso, voy con un 75% de winrate. Qué buena. Pues sí, a tope. Pues es muy bueno, pero depende de qué mazo tenga el oponente, correcto. Con Electro se me juntan muchas cartas en la mano y lo puedo tirar en turno 4. GG. Sí. Oye, funciona, ¿eh? Los cambios propuestos por Chilsauro funcionan perfectamente. Tenía Infinite, entonces esperaba solo la última ubicación. Cuando subiste a Viper se perdió. Pues sí. Pasaron cosas. Sí, perdón. Madre del amor hermoso. Vale. Venga, vamos allá. Vamos a ver qué tal sale esto. ¡Uy! GG, gracias, Chilsauro.
Estoy aquí mirando una cosita, a ver si puedo hacer esto yo guay. Aquí. Bueno, viene Debris, ¿no? Viene Debris 100%, diría yo. Vamos a poner esto... Ah, coño, Adrián, ¿aquí? Recortar, guardar. A ver cómo se ve el deck. A ver si el deck se ve bien. Ah, estupendo, se ve FT. Vale, vale. Listo. Vale. Quiero hacer esto, la verdad. ¿Qué rango eres ya, Sari? Que no me fijé. Soy 63, 64 por ahí, Borja. 63, creo. ¿Bajamos al 62 antes? 63, creo que volvimos. ¿Qué ganas tengo de desbloquear la skin de cazar? ¿Cuál? ¿Cuál de ellas? La última, la nueva que salió. Pum, pum. Puro pum. La del pase, correcto. Creo que ya es esto. Esta es la jugada y ya. Está bueno. Snapea, snapea sin miedo. Bueno, aunque podría... ¿Podría? No sé si podría, ¿eh? ¿Podría jugar aquí al señor Wong? No sería mala jugar al señor Wong, ¿no? Pero claro, no hay espacio tampoco para jugar al señor Wong. No, a lo mejor tira simplemente aquello. A lo mejor tira simplemente... ¿cómo se llama? Killmonger y ya. ¿What? ¿Qué haces, Timothy? Timothy anda un poco borracho, me parece a mí, ¿eh? A lo mejor perdemos, a ver si tú me entiendes, pero... Pero vamos a ver qué tal. La verdad es que el deck está guay. Es entretenido. Es muy entretenido. Pues nada. Nos quiso regalar 8 cubos. No sé por qué. Pero agradecido. Le iba a poner algo, pero digo no. Se gana, easy win. Sí, 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 sí. Total, ¿eh? Sí. Gracias a Speedy Glee por el deck. Muchas gracias, tío. El pase, sí. Ese rollo Conan mola mucho. ¿Eh? Eres fans. Pedazo bot, ¿eh? Por favor, más bot de esto. ¿Y esa skin cómo se desbloquea, Yayo? ¿Está en el pase de batalla o cómo? Vale, a ver el deck de Pitiglí. Quicksilver, Domino, Storm, Drácula. ¿Drácula en un mazo? Con Domino y Quicksilver. No me desagrada. Jubilee, Gamora, Doctor Octopus, Odín, Hulk, Magneto, The Infinite y Death. Las tengo todas. Lo voy a copiar, ¿vale? Lo voy a copiar y ya vemos. Lo probaré offline, como siempre. Domino. ¿Dónde está Domino? Por cierto, un inciso. Psylocke tiene cada skin más guapa. Es una cosa loca. Pues toma. Domino. A ver, porque siempre tengo la sensación de que me pasé las cartas hace un cuarto de hora. Aquí. Tormenta, muy fan de Tormenta. Drácula, me encanta Drácula. Júbilo. Gamora. Gamora. Octopus. Odín. Hulk. Magneto. Infinite. Muerte. Pitiglí. Y a correr. Vale. Sigamos. Y el bundle, porque está carísimo, porque la de Kraven es crema. Es que lo del bundle es un robo, ¿no? Me parece a mí.
Este mini va borracho, no entiendo las jugadas. No, no, ni yo. La Sobot, sí. Sí, está en el pase, vale. A lo mejor era Agatha, Pero claro, no tiene sentido porque no se jugó al final Agatha. Entonces no era Agatha. Ahora voy 27-11 en nivel 81. No esperaba que funcionara. Pues mira, estupendo. Muchas gracias por pasarlo. Es que es eso, o sea, las variantes de Psylocke, creo que no hay una mala salvo la Pixel. Te lo digo de verdad, es una cosa loca las variantes de Psylocke. Pues mira, toma. Una mierda para ti. Coloco una carta aquí en el turno 5. Importante, no olvidarse de esto. No olvidarse de esta movida. No, vamos a hacerlo. No, vamos a hacerlo así. Hasta la de Pixel está decente. Hasta la de Pixel está decente. No es de las peores, la verdad. Las personas encargadas de dibujar a Psylocke tuvieron ahí... tuvieron un flow. ¡Coño! Vale. Esto va aquí, seguro. Además, se duplica, lo que siempre es una maravilla. Saludos, que juega. Hola, Pepe. Estamos jugando un mazo bastante meme. Alf Bill, gracias por el follow, bienvenido. Muchas gracias. Estamos jugando un mazo bastante meme que se trata, o sea, su leitmotiv es joder al rival. Así que ya está, es eso. Estamos jugando a eso. Estamos jugando a tocar las bolas a niveles cósmicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la mañana? ¿Cómo va la tarde? A mí me tocó ayer Okoye Pixel. ¡Qué dolor! Es que, tío, se pasan bastante, ¿eh? Hago así. Quiero hacer así. Quiero hacer esto para luego hacer movidas aquí extrañas. A Green Goblin le puede bajar el poder. Sí. Voy a verlo, voy a verlo. Voy a verlo a tope. Por cierto, guapísima la piedra esta, ¿eh? Incluso la piedra es una maravilla. Sí. Brutal, ¿eh? Muy, muy guay. Vale. A ver, queda un turno más. Es importante lo del turno más. No quiero jugar aquí a Doctor Doom. O sea, no quiero llenar esto de aquí con, para después usarlo con Doctor Doom. Entonces, lo interesante sería jugar aquí. Esta es la jugada. Ah, Asman para el final, correcto. Entonces, quiero guardar esto de aquí para usar a Doctor Doom y Asman, correcto. Y Asman. Entonces, la jugada es esta. Hago así. Hago así y echo mierda aquí. Sí, esta es la jugada, me gusta. ¿El Cow? ¿Pero qué estás jugando, máquina? ¿Snap? Vamos a ver qué tal sale. Dos cartas en mano, vale. Iceman no hace falta porque vamos a sacar dos bots aquí con esto. Claro que se retira.
Sí. Bueno, dos no. Sacamos cuatro bots. Cuatro no, sacamos dos, perdón. Dos, me flipé. Iceman era aquí. Aquí era Iceman. Pero se me fue la bola y pensé que estábamos en la partida anterior. Vale, a ver que les lea un poco. Por cierto, me salió cerebro. Vamos, lo único que me faltan cartas para hacer mazos de cerebro. Con cerebro, si tienes a mística, pues ya lo tienes, básicamente. Hay muchas en pool bajo. Muchas que ya yo que me perdí. ¿Tiene sentido que te falte un tercio de pool 3 y meterse tres veces seguidas a Galactus, tío? Ya, sí. El otro día... Bueno, de hecho, está por aquí. No sé si al final lo puse por aquí como un comentario. Sí que está. Pueden echarle un ojo a eso, ¿vale? Lo pasó Debe Juraría el otro día. Y es interesante. Por lo visto, se tiene en cuenta para el matchmaking, se tiene en cuenta el nivel que tengas. O sea, el rango. El nivel de colección y aparte un número oculto de MMR, que es algo así como propio de cada individuo y que depende de tu habilidad, depende de cómo has ido tú haciendo tu performance a lo largo del juego. Entonces, entiendo que si finalmente te toca a gente que tiene Galactus, es porque esa gente... tuvo suerte y le salió Galactus, o esa gente es muy mala y juega contra ti, que eres mejor, o algo así. ¿Sabes? Que de alguna manera, por algún lado, se compensa. Es lo que entiendo yo. El KDA del lore no cuenta, ¿no? Sí, qué lástima no ver el final. Sí, total. Sari, ¿cuándo se vienen los nerfeos? Pues mira, el otro día no. Esto de aquí. Hace un rato, Debe pasó esto por aquí, ¿vale? Acerca de los nerfeos. Se posponen los nerfeos. Aquí está. Se posponen los nerfeos. Lo pongo por aquí y lo voy a poner pingueado. Aquí, lo voy a pinear arriba y así toda la persona que entre, que esté interesado, lo puede leer. ¿Qué parece? Sí. ¿Tiene Ultron? Sí, tenemos Ultron, sí. Tenemos Ultron, estuvimos jugándolo aquí, muy guay, muy fan de Ultron. Me gusta mucho. Oye, voy a echar un pis, ya vengo rápido. Me estoy meando, pero a lo loco.
Ahora, ya estoy, disculpen. Estaba también poniendo unos calcetines. Me estaba poniendo unos calcetines que tenía ya los pies un poco gélidos. Vale, sigamos. Cierto, lo de la suerte es verdad, porque del pool 5 solo tengo una, es Suri, que no me gusta porque juego descarte, perrito, pero algunos de mi nivel tienen como 2 o 3 pool 5 ahora mismo más. Es ese rollo, yo creo que hay un componente suerte que no se puede despreciar, la verdad. Que te toquen las cartas adecuadas, que te toquen las cartas buenas y ya. Suri, sí, no, Suri es buena, ¿no? Yo la he visto haciendo auténticos destrozos, la verdad. Snap. Esto tiene pinta de Patriot, ¿no? Pues. Toma, llévate eso para allá. No, aquí no. Buena, pero no carrilea como null. Hombre. Hay niveles, ¿no? Hay niveles de cartas. Ah, vale. Pues mira, quiero hacer... ¿Quiero hacer esto, creo? Porque claro, tirarla aquí tampoco es muy buena idea. Es mejor tirarla aquí. De hecho, sí. Es mejor tirarla aquí, creo que sí. Así. Me gusta bastante. Está bueno. Rogue. En un mazo Patriot, Rogue. Ok. Ganamos con esto. No sé si ganamos, ¿eh? Vamos a verlo, porque si tira... Si tira aquí algo que potencie, estamos jodidos. Tira a Lequel, a Blue Marvel. Sí, era la única carta que me ganaba era esta. Pero bueno, es lo que hay. Había que hacerlo. El componente suerte con las cartas importantes que yo será me la he tenido que pillar con toque y hasta que he podido usar a Luke Cage, que me salió, imagina todo lo que he abierto antes y es una carta muy específica. Sí. Eso está ahí. F, sí, nada, no pasa nada. Te digo, o sea, en otro momento a lo mejor dices tú, ay, cambio de deck porque no, nada, es que me da igual. Estoy pasándomelo muy bien jugando con este mazo. Yo creo que la mejora para el juego sería que en vez de potenciadores, cuando subes de nivel... Claro. Es que es, o sea, lo de los potenciadores es un rellenaco. Es como cuando ponen relleno en los animes. O sea, ¿qué coño me estás contando? ¿Para qué? No necesito potenciadores. Ya los consigo yo jugando. ¿De qué me estás hablando? Me acaba de destrozar con Suri Red Skull Taskmaster, joder. ¡Ay! Los potenciadores al final son un freno a la subida. Total. ¿Funciona esto o no funciona? ¿Funciona o no funciona? Vamos a verlo. Funciona. ¿Y esto aquí? Funciona.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Green Goblin! ¡Green Goblin! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! Dentro del pecho hay algo que hace bom, 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 bom. Si se te para. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Podría haber salido al revés, ¿verdad? Podría haber salido Green Goblin y luego Wong. Digo, ¿no? ¿O qué? Y no, era rendirse ahora. Pa' fanada. Pa' fanada. Coño, cuidado. Pa' fanada. Mierda. Bueno. Mayor freno es que en los cofres te tocaran antes potenciadores y ahora te toquen en los cofres para frenarte y darte depresión. Ya, ya. Es que... A mí me parece que está hecho bastante a propósito. Y se nota un huevo. Deberían cambiar eso, pero corriendo. Vaya. Interesante. Justamente eso planteábamos con los programadores ayer a la tarde. Decíamos que los tokens se los gane en batallas e implementar cofres como recompensa donde saldrán cartas para mejorar. Pero lo estamos viendo aún. Lo hablaron ayer, ¿no? Tus colegas, los programadores y tú. ¿Qué es mejor aquí? No sé qué es mejor, la verdad. Quiero hacer esto, la verdad. Estábamos acá en el patio tomando mates, correcto. Vale, se copia a Doctor Doom, importante. Tormenta, está bien. No me gusta esto, ¿eh? Otra opción es esta. Matemáticamente, esto tiene 0. Tiene... Son 15... Lo vamos a ver, ¿eh? Me parece que lo vamos a ver. Me parece que la mejor opción es esto. Pierdo por 1. Son 16. Y son 10, son 26. Estos son 10. 25, claro. Pierdo por 1. Sí, es cierto. Entonces, pasar del lado izquierdo es lo mejor. Hacer así es mejor. Ah. Cuesta 1. Ya, sí. Retirada, sí. Es eso. Tiene a Sabu y, bueno, etcétera. Me acaba de tocar la variante de Patriot de Navidad, antes que el Patriot normal. Ah, perfecto. Ahora puedes usarlo. Sí, a mí pasó lo mismo con Rock Slide, así que guay. Estupendo. Esa es buena. Yo llevaba 2 cartas en 17 cofres. Joder. Al 18 me tocó Atuma. Bueno, luego me enteré que era de Bull 4 y que me salió en vez de Sea Hulk o Luke Cage o Absorbing y me volví a titear.
Nah, pero es buena. Atuma está guay, ¿no? Yo le he visto haciendo cosas interesantes, la verdad. ¿Qué suerte tenéis? Y yo, que no tengo ni Patriot ni Rogue. Y no cae. Ya. Bueno, podemos hacer así, ¿no? Es mejor, diría. Vale. Vale. Bueno, esto lo reservamos para después. Y hacemos así. No, así no. Así. Sí, sí. Sí, en V vacía, sí, sí, sí. Vale, esto es buenísimo. Esto es espectacular. Sí. A tu más buena si tienes a Destroyer. Es que a mí me parece muy buena, ¿eh? La he visto hacer cosas interesantes. Yo Patriot y Rogue las tengo porque me tocaron las variantes de Navidad. Ah, mira. Estupendo. Guay, guay, guay. ¡Eh! Rock Slide, ojo. Vale, tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. Esto va aquí, probablemente. Esto va aquí, probablemente. No. Esto va aquí. Esto va aquí, probablemente. Esto va aquí. Y esperamos. Esperamos, no. Esto es interesante tirarlo ahora también, ¿eh? Porque, claro, es que hace más jodiendo una carta de su mano que un punto al final, ¿no? Me parece que es mejor así. Ah. ¡Hola de nuevo! ¡Hola, Seordal! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no puedo, pero tú tampoco puedes jugar carta ahí, máquina. ¡Y tú tampoco! Pues toma. Ah, no, tú sí puedes jugar aquí, pero es que me da igual. ¡Doom! ¡Ay, Doom! ¡Doom era mejor! ¡Doom era mejor! ¡Era mejor Doom! Era mejor Doom, era mejor Doom. Perdón, pido perdón. Pido disculpas humildemente. Perdón. Aunque espérate, ¿con Doom? ¿Con Doom era? Sí, con Doom ganamos. Ganábamos, ganábamos. Si se gana, no hay misplay. Exacto, si se gana, salió todo a pedir de mi house. Como quería, exactamente como quería. Ni mejor ni peor. Fácil. Así son los juegos, pero cuando consigues una carta nueva, siempre armar algo te pone cachondo, aunque sea una mierda, pero por ser nueva la juegas una semana, luego te aburre. Sí, sí, total, 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 total. Es lo que comentaba. Yo, el pase nuevo, a ver, Sabu tampoco me llama mucho la atención, la verdad. Pero claro, el pase nuevo, después de pillar el pase anterior, obtuve un montón de cartas nuevas. Y carta nueva, en plan que, o sea, Maximus no la he usado, Wave no la he usado, en Baku sí, God Baku, vaya máquina. Doctor Doom la estoy usando ahora, hoy. Cristal no la he usado, Rock Slide la estaba usando hoy, Juggernaut no la he usado, Destroyer no la he usado, Silver Surfer la usé el otro día y la usé, nada, 10 partidas. Drax no la he usado, entonces estoy como... Hay mazos por delante para probar. Sin drama. Nada de disculpas a regalar una suscripción. Mira, cuando lleguemos a 2000 seguidores, que estamos ya cada vez más cerca, para mi sorpresa, la verdad. Espérate, 1901. Ya llegamos a los 1900. Muchas gracias a todos por tantos follows.
Muchas, muchas gracias. Cuando lleguemos a 2000, haremos un streaming especial y ahí regalaré sub. ¡Vamos! Felicidades, gracias, Kikoch. Gracias, Borja. Sí, la verdad es que ha sido una aventura interesante. Esto está siendo, la verdad. Está siendo una aventura interesante lo del Marvel Snap, la verdad. Está siendo una cosa muy divertida porque me lo estoy pasando muy bien. Está viniendo mucha gente al canal. Esto cada vez está más guay y no sé, es una pasada. Que dure mucho. Vale. Me apetece mucho, mucho, muchísimo hacer esto. Me encanta porque no cansa. Es una locura. Es una locura. Claro, esto puede ser también un poco contraproducente. Voy a hacer así. Y ya. Voy a hacer así y ya. No me hago a verte sin el outfit el resto del año. Te conocí así y para mí eres así. Debería dejarte el resto del año y en especial disfrazarte de Adrián normal. Eso estaría divertido, la verdad. Eso estaría gracioso. Me vendría muy bien. Me vendría muy bien. Me vendría muy bien Beast aquí en medio. Pero bueno. ¡Uy, qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! Porque... ¡Ay, Dios mío! No, llegado a este punto es mejor esto, creo yo. Es mejor así, llegado a este punto. ¿Ah? Memo. Efectivamente. Tremendo memo. Y aquí vamos a estar cuando seamos la Army de Sarit. Muchas gracias, Debe. Silver Surfer es Pool 5. Sí, lo pasaron del... Eso, creo que fue anoche o ayer. No estoy seguro. Creo que fue ayer. Se viene aquel, ¿no? ¿Se viene cómo se llama? Se viene... Lo diré. Odín. Se viene Odín. Ahora, ¿ganamos con Odín? ¿Contra Odín ganamos? Gracias, Barba. Probablemente no ganemos, ¿no? Aquí tenemos nosotros 13 puntos y el rival tiene 12 con Odín. Y se va a bufar como un demonio. Así probablemente no ganemos. ¿Podríamos intentar ganar medio? ¿Podríamos intentar ganar aquí? No, tampoco. 8 puntos, aquí 5. Desde que bufe 2, ya está. No. Hola, Bilal, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, Sari, me encantaría quedarme un ratito más, pero el hambre me mata. Mañana me iré mejor. Chao, Borja. Gracias, tío, por pasarte un día más. Que aproveche. Hasta la próxima. ¿Saben lo peor de Marvel Snap? El móvil nunca tiene más de 20% de batería. Total, ¿eh? Lo estoy recargando más que nunca, el puto móvil. La forma de armar mazo con lo que tiene es tener una carta insignia y darle para adelante con cartas de relleno. Un ejemplo básico es Odín. Infinite, Pool, Spectrum. Sí, yo lo que hago cuando me sale una carta nueva es... Voy a Marvel Snap Zone, pongo decks que tengan esta carta y ya. Y me pongo a mirar. Hoy, vale, hoy. Gracias, Debe. Los del pase de temporada van a Pool 5. A lo mejor Odín no le salió, pero eso es arriesgarse. Sí, era una jugada un poco arriesgada. Voy a hacer así. Sí, voy a hacer así. Voy a rellenar este lado aquí. El lado izquierdo me parece mejor. A pesar de esto... Madre mía. O esperamos un turno. Voy a esperar un turno. De hecho, voy a hacer así.
Vaya por Dios. Vaya por Dios. Por favor, ponte aquí. No, no hubo suerte. Esta jugada es una mierda. Esta jugada fue una mierda, en realidad. Una jugada de mierda. ¡Me arrepiento! ¡Pido perdón! ¿Vale? ¡Ay, no, 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 no! Que la lío, que la lío, que la lío a lo loco. Esto tiene muy mala pinta esto, ¿eh? Ya te lo digo, tiene muy mala pinta. Muy, muy mala pinta. Estoy jugando muy mal ahora, ¿eh? ¡No! ¿Por qué tantísimo odio? Una duda, ¿no tienes a Sorbiman o Luke? No, no lo tengo, Gisauro, no. No, no. Vale, me silenció este señor. Nada, esto es retirada, pero corriendo, ¿no? Asumo. ¿Qué? Vale. Vale, vale, vale. Muy bien. No, no los tengo, Gisauro, tío. Me encantaría, pero no. Resido en un lugar llamado la pobreza del pool 4 y 5. Nah, en verdad no, en verdad ni tan mal. A ver, tengo tres cartas de pool 4. Helicarrier, Agente Coulson y M'Baku. Las tres mejores, claro. Y Valkyria de pool 5, así que tampoco me quejo. Sobre lo de construir mazos, cuando tienes cartas nuevas en NAFAN te muestran los mazos del meta que puedes construir en base a tu colección. Ah, eso, mira, eso no lo sabía. Gracias, Wigneto. Me la apunto esa. Vale, esto es Patriota, asumo. Así que lleva cuidado. Me gusta cuando le juegan Green Goblin. Se enfada, ¿no? ¿Se tiene que haber ido al baño o se le ha despertado el crío? Probablemente. Vale, esto le ayuda en realidad. Así que vamos a hacer así. Dice, pobre comiendo comida en nuestra casa. Total. Vale, o sea que sí. O sea que esas tenemos, ¿no? Vamos a hacer así, ¿no? Vamos a perturbar un poquito más tu bienestar. ¿Patriota, claro? ¿Vale? Ya, esto es un problema. Si yo hago así y luego hago así... ¿No? El rollo es suficiente con eso. No creo que sea suficiente. A lo mejor es mejor así. Y luego Doctor Doom. Tiene muy mala pinta igualmente. Boom, Mystique. Y ahora peor. No sé, de hecho no sé por qué no hizo Snap, la verdad. Marvel Song igual te ofrece mazo según tu colección. Ah, vale. Vale, vale. Es verdad. Es verdad. Se me había pasado eso, ¿eh? Ganamos aquí. ¿Pero ganamos aquí? Algo en mí lo duda profundamente. Aquí podríamos ganar, pero aquí... Si tiene a Onslaught, gana. Si tiene a Blue Marvel, ¿gana? Sí, gana. Bueno, placer haber participado en esta contienda. Nos vemos el próximo día. Chao. Pum, pum. Nah, pero muy bien. O sea, estamos jugando con un mazo de mierda y estamos aquí manteniéndonos en el 63-64. Está bien.
Está Chachi. Toti, toti, toti. Voy a hacer una cosa aquí. Vale. Siento que Asmat no te aporta mucho, entonces la jugada sale mal. Sí, de normal, para que funcione. Un momento. Un momento. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con las cositas. Para que funcione, tiene que salir bien el combo. Si no, pero bien, bien. Si no, te comes una mierda. Green Goblin. Uy. Necesitarías a Luke. Sí, Luke Cage iría a Fetente. Ahí. No. No, no, que me da la risa. El problema de esto es que aquí. Claro. El problema de esto es que no podríamos jugar a. Es mejor así, pienso. Sí, sí. Esa jugada me vino fatal. Nada, voy a hacer así y ya está. Y a rezar. Es una jugada de mierda, pero es lo que hay. Vale. Podemos hacer así y hacer así, ¿no? No merece la pena, no. Ahora. Sí, no está eso. Ya hoy no vamos a cambiar de deck, pero mañana... Ah, no, espérate, perdón, mañana. Mañana empiezan mis vacaciones. Mañana probablemente no tenga tiempo de hacer streaming. Probablemente, ahora se me había olvidado avisar. Mañana probablemente no haya streaming. Es un poco, sí, es un poco mes. Pero claro, hay veces que sale bien y hay veces que sale mal. Ahora está saliendo mal. A ver si sale bien para que vean el potencial real, vamos a decir. Mañana, eso, mañana. A ver si puedo hacer streaming tempranito mañana. Tempranito. Sí, a ver si puedo. Porque hasta el martes, o sea, si no puedo mañana, hasta el martes que viene, martes día 10, no puedo. Vaya. ¿Qué hace, mierda? Hola, DJ. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué hace? No hay streaming, devuelve mi dinero de la sub. Pues sí, Marte, no te cases ni te embarques, correcto. Pues el. ¿Qué hago? Es mejor esto de aquí, ya está. Esto es mejor. Vale. Mira, es que tengo ganas de darle otro. Vamos a hacer snap. Vamos a jugar a eso. Quiero jugarlo ya, a este señor.
Pensé que cada día te ponías un gorro diferente porque ayer dijiste que tenías ganas de quitártelo o algo, o es algo normal. No, sí, a ver, lo tengo puesto. Hola, Rickster, ¿cómo estás? Bienvenido, por cierto. Lo tengo puesto porque estamos en época navideña. El día 6, aquí en España, vienen los Reyes Magos. Entonces sigue siendo Navidad. Después del día 6 ya no hay streaming. Oliwis, ¿cómo estás? Bienvenido. Así que el streaming del día 10, martes, ya no tendremos este gorro. Ni las gafas. Pues sí, eso. Que a ver si puedo hacer streaming mañana. 6 igual acá en México. Vale, pues eso. Entonces, como todavía estamos en periodo navideño, pues a tope. Así ganamos. No ganamos ni borracho, ¿no? Esto de aquí, menos 3. F, F total. Hola, silenciosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Esto de aquí, claro, esto de aquí aporta menos 1, menos 1 son 4. Aquí menos 1 son 1. 4, 1. Vale, aquí ganamos. Pero aquí, esto de aquí le quitamos 3, son 16. Le quitamos 4, son 12. Esto de aquí no se puede bajar de nivel. Esto se baja de nivel. Se baja uno de nivel. Son 12. Haciéndolo así, son aquí 12. Tenemos 5, 7, 8, 9, 10, 11. La puta madre. Nos quedamos a uno, tío. Nos quedamos a uno de ganarle en toda la puta cara. ¡Ah! Si no, son 3. 3 menos 4 son 7. Son 13. 13, 13. 13. 5, 2. No, nos quedamos a 2, nos quedamos a 2, nos quedamos a 2. Si llega a salirnos de Hood antes, le ganamos, tío. Con el este aquí, con el. ¿Cómo se llama? Con el. Bueno, con el demonio, básicamente. ¡Ah! Ya quiero ver qué te pones el Día Internacional de los Órganos Sexy. Bueno, prepárate. Tendría que hacer el streaming en una piscina con un plátano hinchable como buen canario promocionando sus productos. La verdad es que no es mala idea, sinceramente. A ver, vamos a hablar claro, ¿no? ¿A quién haríamos daño? A nadie. Puro disfrute. Pero no lo haré, no lo haré. No lo haré porque va en contra de mis valores. Va en contra de mi ética. Lo siento, nunca habrá un streaming de un señor con un plátano hinchable en una piscina, en este stream. ¿Perdón? Pido perdón. Espero que las cartas sean suficientes. Gracias. Claro, y cada sub, tienes el nombre en el plátano, creo que nunca lo ha hecho nunca nadie, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Es buena idea eso. ¿No está la versión del Sari Stripper a lo Amurán? No, no. Lo siento, no. ¿Habrá cosplay de Baltasar? Creo que tu marca de streaming tendría que ser un gorro y gafas diferente cada mes. Oye, esa no es mala. Esa ahora ya en serio no es mala. Uy, sin chichi stream. ¿Qué chiste? ¿Cómo? Jung está muy gordo en este deck que quita. En este deck que quita poder. A lo mejor añadir un Carnage no estaría mal. ¡Un Carnage! Carnage estaría guay, a lo mejor. Sí, es verdad, ¿eh? Carnage no me desagrada. Me parece una buena idea. Hola, buenas, me acaba de salir Sihul. ¿Tienes algún mazo con ella? Hola, Vergil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. No. Lo siento, no tengo a Sihul. Pero mira, mucha gente en el canal ha ido consiguiendo Sihul en estos días, me consta. Así que a lo mejor hay alguien, alguna alma cándida que te pueda ayudar con ese tema. Bueno, Patriota otra vez, asumo, ¿no? Vale. Sí, Carnage puede ser buena, ¿eh? Ahora acabo la partida y te doy uno. Buena, gracias, Yayo.
Carnaje puede ser un gran añadido, sí, lo pienso. Aquí en México salimos desnudos, pero está todo preparado, o sea, no en todas las áreas. ¿Cómo? Espero que sea un chiste. Espero que sea un meme, ¿no? O sea, es un chiste mexicano que no estoy pillando, supongo. Con dos plátanos en pantalla. Esto aquí y aquí. Lo normal es que perdamos, ¿no? Lo normal es que tenga a... Lo normal... Uy, le doy a la cámara, perdón. Lo normal es que tenga a... ¿Cómo se llama? A Patriota y a Mística, ¿no? Supongo. Oye, la cámara debería estar un poquito más como girada hacia el otro lado, ¿no? Como más. Más así. Ahí mejor, creo, ¿no? El caso. Ganamos medio probablemente, pero me preocupa esto de aquí. Izquierda probablemente no lo ganemos. Es esa jugada, ganamos, ¿no? Pero potencia aquí muchísimo, ¿no? Aquí sumamos 10, pero el rival suma. El rival suma más, ¿no? Gana 5 puntos aquí, gana muchísimo. Vamos a verlo, por dos cubos lo vamos a ver, pero desconfío. Ah, bueno. Vale, no tenía a Patriota por suerte, así que éxito. Todo bien. Vale, a ver que les lea, disculpen. Aquí algunos, sí. Gracias, Debe. Gracias, Wigneto. Gracias, DJ. Gracias a todos por la ayuda. Para Virgil, muchas gracias. Yo iba a comprar el pase, pero mi mando genérico murió y compré uno de Xbox. ¿Cómo? Ah, vale, vale. Ahora lo entendí, ahora lo entendí. Me parece una mejor compra, la verdad. Me parece una mejor compra. De hecho, yo hace poco... Mira, de hecho, tengo aquí todavía la caja. Fíjate. Al revés, aquí. Muy fan. Lo que pasa es que luego, claro, vinieron las cartitas y apenas lo he usado, pero... Ahí está. Aquí todos somos unos pobres que juegan con pool 2 y migas de pool 3 y 4. Total. Es solo un día, así que la gente va solo en calzones por el metro. ¿Qué? ¿Eso es en serio, Richter? Muchas gracias. Voy a ver si tengo las cartas. No hay problema. Veo que ese deck consiste en llenar de mierda las ubicaciones del rival y te odian por no dejarles jugar. Efectivamente. ¿Qué tal, Jackie? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Deprimidator. Bienvenido. ¿Cómo he cogido una estrella? ¡Ajá! Esta no... Esta yo creo que no... No. Atento. Siempre estuvo aquí. Nunca se fue. Nunca se fue. Siempre estuvo aquí. De hecho, estuvo tan aquí que... Prepárense. ¿Qué tal, Deprimidator? ¿Cómo estás? Bienvenido. Me compré uno negro. Aparte, la PC me corre el Yuzu, el emulador de Switch. ¡Ah! Buenísima. Pues ya está. Éxito. Pulquita, The Hood, Squirrel Girl, Yondu, Boogie Barnes, Carnage, Killmonger, Wave, Deathlock, Aero, Seahull, Magneto y Death. Vale. ¿Alguna vez te dijeron lo guapo que eres? Bueno, si te lo dijeron, es que te mintieron. Espérate, y encima lo pones dos veces porque no te leí la primera. La verdad es que la primera vez no te leí. La verdad, mira, esto, considérenlo un toque de atención, ¿vale? A mí lo de guapo feo no me tal. Pero claro, que ustedes vengan y rara vez comenten y comenten y comenten. No, si es que me da igual, en serio. Me da igual que me llamen feo, guapo y tal, pero que rara vez comentes y de repente digas esa tontería, pues
el hecho me molesta un poco. Ese hecho sí me molesta. Entonces, tómate esto como un toque de atención, ¿vale? Ni siquiera te voy a banear. Tómalo como un toque de atención. Ya está. O sea, Manny Bean porque tiene razón. Exacto, exacto. Sí, sí. O sea, no. Eso aquí no funciona. Aquí nos tratamos con respeto. Nos hablamos bien. No, o sea, hacemos bromitas que intentamos todos. No, y especialmente, una cosa importante. No intentamos. Juzgar el físico de la gente. Importante. Ni para bien ni para mal. Si puede ser. Si puede ser. Porque estamos feos. Estamos feos. El físico de cada uno, la apariencia de cada uno, es de cada uno. Vamos a respetar eso. Aquí más de uno te hemos dedicado una, así que tranquilo que te vamos todos aquí. Sí, no, no, no. ¿Qué es eso? Que no me lo tomo... No me lo tomo mal lo de que me digas... Ah, mira, pues hoy estás feo, hoy estás guapo. No, es un rollo, es un hecho de varias cosas. Es como, pones un mensaje, a mi opinión, bastante... lo pones dos veces porque no te leí. Y encima, no eres una persona que de normal comente, ¿vale? No eres una persona que lleve aquí, yo qué sé, una semana y de repente haces ese chiste. No, eres una persona que viene de nuevas y haces ese comentario, a mi gusto, de mierda. Y aparte, estás hablando, estás comentando el físico de las personas. Entonces, es como que no. Como que son varias cosas y bueno, es eso. Ni siquiera te baneo, ¿vale? Es simplemente un timeout a pensar, básicamente. A pensar y ya está, no hay drama. Sin ofender, pero yo quiero tu barba, que la mía no sale, será piño de por vida. ¿Y sabes? ¿Y sabes que mi barba ni siquiera es... ¿Ves? Es que tengo como que... Hay barbas que son tupidas, que son negras, barba negra, ¿no? Que no se ve esa clarea, vamos a decir. Mi hermano tiene esa barba y la tiene como tupida, está súper guay. Imagínate si mi barba fuera tupida, imagínatelo. Pero sí, claro, hay gente que está peor, vamos a decir, en ese sentido, que quiere barba y no la tiene. Porque sí, porque yo qué sé, porque somos así, somos distintos. Pero lo del metro es real. No, no, ya te creo. Nuestro Leo lo puedes ver en YouTube. ¿Y cómo se llama esa festividad o ese coso, Rickster? Quiero hacer esto, creo. Sí, esto de aquí. Eso. Mientras no sea variante Pixel, estamos todos bien. Exacto, exacto. Ahí lo tiene. Yo soy el primero... El primo hermano del Blue. ¿De Blue? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? No lo entiendo. Uy, perdón. Ya acabó el Battle Royale. Volvemos al ese que estamos usando. Lo único estético que se puede criticar son las variantes píxeles. Correcto. No, pero sí, coño. Que es que, a ver. Estamos ya en una... Y te digo, ni siquiera me ofende. Te lo digo, ¿verdad? Ni siquiera me ofende lo que dijo Bilal. No, no es un problema el hecho en sí. En plan, eres feo o tal. No, es como... Es la mezcla. Que, coño, que está pasado de moda ya meterse con el físico de las personas o reírse o no reírse. Está más flaco, está más gordo. Sobra, tío. Es que tú no sabes. Tú no sabes por lo que tal. De hecho, mira, hay un ejemplo muy claro. No sé si conocen al señor Loulogio. Isaac Sánchez. Antaño youtuber, ahora streamer, dibujante. Muy bueno, a mi gusto. Hace las cosas muy, muy bonitas. Pues no sé si lo conocen. La churrimanguera, correcto, vale. Pues Loulogio tenía tenía o tiene un problema con... ¡Ay! No me sale. La gente que usa insulina. ¿Cómo es el rollo? No me sale ahora mismo. Diabetes, vale. Y entonces, el señor... Gracias. El señor Long tiene diabetes, vale. Y entonces, él estaba, cuando se la recetaron o se la descubrieron, y estaba el hombre con un proceso, vamos a decir... esta es buena, ¿no? Vamos a hacer así.
vamos a hacer así y vamos a hacer así. Me gusta bastante. No, 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 ay, ay, esta mierda. Vale. Es el que dibuja a Falco agachando edificios gigantes. Vale, ok. Pues entonces, el señor Lowe le recetaron esta movida. Y claro, cuando empezó a tratársela, entró en un proceso de cambio físico. Vale. Cambio físico. Y entonces, su cambio físico pasó, entre otras cosas, por adelgazar bastante. Adelgazar bastante. Y la gente iba y le decía, en plan, de buen rollo, le decía, ¡ay, Lowe, qué bien te veo! ¡Estás más flaco! ¡Qué bien! ¡Ay, mira! Tal, ¿sabes? Y Lowe, dicho, esto dicho por él, se sentía como la mierda, porque qué coño, yo lo que quiero es estar mejor. Estoy tan flaco, de malo que estoy. Quiero estar un poquito mejor, tener más músculo, tener más peso, tener más... Porque, ¿sabes? Entonces, como uno no tiene ni puta idea de la vida de los demás, no tiene ni idea, lo mejor es no opinar acerca del físico de nadie, ni gordo, ni flaco, ni gorda, ni flaca. Es mejor. Te ahorras un problema. Te ahorras darle una molestia al o sea, generar una molestia a la otra persona. Es mejor. Algo así le pasó a Pablo Motos en El Hormiguero, Tontón Hanks. Ok, vale, ese rollo. Pues eso es, ¿sabes? O sea, todo esto, claro, todo esto que pasa aquí es mi opinión. Esto es mi opinión. Luego cada uno hace lo que le da la gana. Entonces, que le dijo que había perdido peso y Tom le dijo, es que soy diabético, claro. Bueno, es que habló Pablo Moto es un personaje. Sí, yo también opino que Pablo Moto, bueno, a mí me cae mal. Iba a decir regular, no, me cae mal. Pero que, ¿sabes? Tú puedes ir a hacerlo sin ninguna mala intención. Tú vas a ir a alabar a la otra persona. Me encanta. Yo que, mira, por ejemplo. Yo qué sé, es que no sé. Estoy como disfuncionando. Pero yo qué sé. Alguien que tenga... Buenas, Carón. ¿Cómo estás? Bienvenido. Alguien que tenga, yo qué sé, un problema de... Es que no sé. Ahora mismo ni se me ocurre un buen ejemplo. Pero que... Es aplicable a muchas cosas, me parece a mí. Entonces, lo mejor, te digo, es eso. Lo mejor es como no opinar del físico ajeno y ya está. Me parece. Me acuerdo con una opinión. No sé, es eso. Es mi manera de verlo, que luego cada uno es cada uno. Todos somos diferentes y... Esto es interesante. Vamos a hacer así, pienso. Sí, y luego podemos llenarlo... Vale, sí. Hacemos así, de hecho. Y lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo voy a decir. Canción de último de la fila. Era mejor Goblin al medio. Sí, era mejor Goblin al medio. Sí, Gisauro, claro que sí. Sí. Pero tirar esto aquí es echarlo a perder, ¿no? Entonces, ¿cuándo el Sarifurro? pronto. Sarifurro, pronto. Es un normal, pero eso salió por todo ese auge que hubo con el anuncio del misterio. Sí. Sí, entonces eso, que... No sé, mi opinión, insisto. Buenas, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto no puedo jugarlo aquí, por desgracia. Lo que sí puedo jugar aquí es esto. Es mejor esto aquí ahora. Así. No me desagrada esto, ¿eh?
Ah, bueno. Vale. Vale. Iceman derecha no podía. No podía por esta mierda de aquí. Resumiendo la conversación, llamen al 888 Rimanguera. Correcto. Eso, que te digo, insisto, es mi opinión. Es mi opinión. Luego cada uno hace lo que le da la gana. Cada uno hace y deshace a su antojo. Pero... Ok, sí. Yo tengo déficit de atención y retrasado mental. Me molesta mucho, pero luego me di cuenta que era una forma de hablar de manera despectiva en general. Claro, no nada contra uno, contra la persona concreta. Sí, ya. Y no iba en contra a mí, así que dejé de ofenderme y empecé a ser feliz. Pero no todos tienen resultados. Nosotros sus problemas mentales, así que mejor no opinar, no sabemos. Es eso, es que es eso, es que es eso. Uno no sabe, no tiene ni puta idea de la vida de los demás. No sabe lo que tal. Entonces, ¿sabes? Incluso sin opinar del físico, incluso sin opinar de rollo, eso. En plan, a lo mejor tú tienes déficit de atención y yo te llamo, chacho, estás empanado. Una cosa que se usa mucho en una expresión que se usa mucho en Canarias. Chacho, el chacho lo usamos para todo, chacho. Estás empanado. Estás empanado porque a lo mejor te dije, oye, pásame la sal. Y ni puto caso, ¿sabes? Y a lo mejor tienes un problema. ¿Me explico? Te digo, esto, o sea, después la vida es la vida y tú siempre puedes meter la pata sin querer. Pero hay cosas concretas que son fáciles de no meter la pata. Una de ellas es no opinar del físico ajeno. Esa es, a mi gusto, ¿eh? Yo igual, solo que llegué a un momento en el que dices, Broski, llámame lo que te salga del pie. También. Es otra manera también. ¿Empanado picante o empanado dulce? El dulce no me gusta. Ojo. ¿Empanado picante? O sea, a ver, necesito más información acerca de esa comida. Primero, ¿tú de dónde eres, Pepe? Porque empanado picante suena a cosa latina. A cosa latina de la que querría saber más, por supuesto. Lo pongo aquí, lo voy a poner aquí. ¿Sabes cómo se dice en Canarión? Tío, no te compres a cristal con token de la tienda. Chacho, chacho, chacho. Efectivamente. Esa es la manera. Por cierto, una pregunta. Si Colossus recibe a... ¿Cómo se llama? Recibe a Beast, recibe a Bestia, ¿lo devuelve a la mano? Pregunta. No, ¿no? ¿O sí? A lo mejor sí. Sí, ¿no? Vale. México, aquí todo lleva picante. Vale. Pues nunca he comido una empanada mexicana, ni picante ni dulce. Me gustaría, la verdad. Estaría bastante guay. ¿Aquí, supongo? ¿O aquí? Aquí me gusta. Ahí me gusta. A mi mejor amigo le digo la gorda, la señora, pero es mi mejor amigo y tampoco está tan gordo. Está bien. Nah, sí, pero que a ver. Una cosa es que tú tengas confianza con alguien y tú tengas un amigo gordo, vamos a decir, y tú le digas el gordo y tu amigo el gordo te llama a ti el flaco y ya está. ¿Sabes lo que te quiero decir? Un rollo de amistad es diferente. Otra cosa es a alguien que tú no conoces de nada. Es como, amigo, relájate. Creo que me gusta más esto. Buena variante de Green Goblin. Sí. Sí. La mejor que había, la verdad. No había una mejor. Esto me genera un poco de desconfianza, ¿eh? También podemos hacer así. También. No me desagrada esta jugada. Voy a hacerlo así.
A mí, por ejemplo, de pequeño me jugaban por el físico con 7 añitos porque estaba gordo, unos 70 kilos. Y en 2 años bajé una prueba de peso y llegué a ser atleta de élite de la Comunidad de Madrid. ¡Ah! Mira. Buenísimo. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, líder, líder, líder! ¿Qué estás haciendo? En fin. Mira, de la que no se sabe y ser más empático por la vida, que eso lo hace uno. Sí, sí, sí. Total. Igual que se cambia de lado con la ubicación. Vale, vale, vale. Yo soy catalán, aquí no hace falta que me digas que no compre. Yo soy de Tamaulipas, México. Si no te disparan o te golpea la policía, no tuviste infancia. Joder, tío. Hay veces que la gente de LATAM cuenta unas cosas que dices tú, ¿en serio? Pues sí. Ganaste con un menos uno, fácil. Una cosa, Spider-Woman no está siendo MVP, yo creo que cambiarla por Carnage. Sí, 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 sí. Sí, sí, coño, lo leí antes y no hice caso. ¿Qué cambios de parche hubo? Mira el mensaje fijado arriba en el chat de Primidator. Lo retrasaron. Bueno, si quieres verlo. Lo retrasaron como mucho una semana, dice. Las skins de Navidad tienen drop bajo. No lo sé, Ale. No lo sé, no lo sé. No sé si tienen un drop diferente. Lo siento, nada, no hay drama, Bilal, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. O sea, te lo digo de verdad, no hay drama. Es una cosa que me parece que está fuera de lugar y a modo de, no sé, te toque de atención, ya está, superadísimo. Aquí tenemos los porcentajes, aquí y con estos porcentajes sabes lo que te cae de normal, pero claro, de normal. No sé si las skins esas son diferentes. Papa nada. Papa nada, correcto. Papa nada. Papa nada. Papa nada. Papa nada. Vale, no sé. Papa nada. Papa nada. Papa nada. Papa nada. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Uy, lo hice tarde, qué pena. Cosmo aquí, vale. Cosmo, prepárate. Cosmo. Uy. Atuma, vale. ¿Mirror o Destroyer? Destroyer tiene pinta, sí, sí, sí. Total. ¡Ay, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena! ¿Qué comiste? ¿Todavía no he comido? ¿Todavía no he comido? Vaya. Esta es la jugada. Esta es la jugada. ¿Es suficiente? No lo sé. Vaya mierda de mano tenemos, ¿eh? No, todavía nerfeos nada. Cero nerfeos. Esto es una putada, ¿no? Asumo que va a tirar aquí Destroyer. No puede tirar aquí Destroyer. No puede tirar aquí Destroyer. Dos cartas en mano. No puede tirar ahí Destroyer, no. No puede. Tiene mala pinta esto, ¿eh? Tiene muy mala pinta. No, me voy a rendir, creo. Voy a darle aquí, pero... Izquierda de Destroyer, GG. Sí, pero claro, es que... No pierdas 8 cubos, no. Mejor, sí. Salga de ahí soldado, sí.
Era hora de recogerse. Eso, todavía nada, ¿eh? Todavía no hay ningún tipo de nerfeo ni nada. Se pospuso el parche una semanita, aparentemente. Como mucho, una semana como mucho, dijeron. Estoy aquí haciendo una cosita. Aquí, lo voy a poner aquí. Nada, eso ya sí. Ya el próximo día jugamos un mazo ya más en condiciones. Otra vez, qué raro. ¿Y qué es el parche? ¿Los nerfeos están filtrados o algo? O ni siquiera se sabe nada. El parche es básicamente lo que pone en el tweet ese. O sea, el tweet que está fijado arriba hace referencia a otro tweet. Está citando otro tweet. Y en el otro tweet decían algo así como cambios de... ¿Cómo se llama? Cambios de balance, de equilibrio. O sea, nerfeos. Y otras cosas, pero las otras cosas no se sabe qué son. Cambios de... Coño, es verdad. Se me olvida siempre, tío. Coño. ¿Dónde está el botón de canjear hidratación para ir llenando la piscina? ¿Cómo? Te digo yo que qué cojones pasa aquí, ¿qué está pasando? Al revés, Adrián. Aquí, aquí y aquí. Paso de story. Sí, no, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Balance puede ser buff a Silver Surfer, líder y a Wong, que les hace falta. Sí. Totalmente. Se comentaba líder, ¿sabes? Nada, lo vamos a ver. Se comentaba líder, pero claro, tampoco lo tengo yo claro, ¿eh? ¿Te probaste el mazo con Sabu? No, todavía no. Todavía no. Esto se veía venir de lejos esto, pero bueno. Suerte, ¿no? ¡Coño! Bueno. Perdemos así, ¿verdad? Así perdemos, creo. No llegamos aquí. Cuatro cartas en mano. Nada, perdemos. No tengo a Sabu todavía. Todavía no he pillado el pase de temporada. No sé si lo pillaré. Me imagino que sí, pero más allá. Enero me están jugando mazos súper asquerosos, bro. Qué asco da la gente. Se puede. Se puede, DJ. Se puede remontar. Vale, vamos a cambiar. Me acordé. Vamos a cambiar esto de aquí. Y vamos a poner a... ¿Cuál era? A Carnaje. Ahí lo tiene. Si los pillas te tocarán otras 4 variantes Pixel, tú verás lo que hace. Sí. Total, ¿eh? Total. O sea, eso fue una enseñanza vital, ¿eh? Totalmente. Fue... En plan, cuidado. No hagas eso por tu salud. No lo hagas. Está feo. Vale. Vale. Boom. Boom, boom.
Segundo. Vale. Esto es una putada, la verdad. Esto es una gran putada. Así que en lugar de eso, vamos a hacer esto. Vale. Hagan sus apuestas. ¿Creéis que cambiará el pixel art de las variantes pixel por algunas mejores? ¿O se van a quedar así de mierda para siempre? Esa... Ya. Interesante. No. Así. ¿Así? Sí. ¿Qué función tiene carnaje en el deck? Ahora te cuento. Madre del amor hermoso, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ah, luego lo puedes subir, claro, es verdad, esa es buena también. Claro, claro, podemos subirlo, es verdad. Ese es el Way on Fire. ¡Hola, Rudo! ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal, qué tal? Esto, aunque esto no es muy, no, esto no es muy inteligente, me parece a mí. A ver, sí, lo vamos a hacer. Zuk de Blatt, gracias por el follow, bienvenido. Bienvenida. Tengo a Quinjet, ¿qué te parece? Bueno, no. A mí me parece que está potente, Bilal. Me parece que hay mazos interesantes con Quinjet. De hecho, he visto un mazo súper interesante. Estamos jodidos. Estamos fucked. He visto mazos interesantes, la verdad. Especialmente uno, de últimas, uno con Sabu. Y muy guay, la verdad, muy guay. Pues sí, la jugada que dijo Gilsauro era buena. Era, o sea, comer la morralla con carnaje, devolverla a la mano con Beast y volver a tirarla. Está brutal. No digo tu mazo para nada. Que sí, hazme caso, que sí, que está guay, Gonzo, que está guay. Está fetén. Coño, no consigo yo. Uy. A ver, un segundo, estoy aquí haciendo una cosa. Entre tanto. Vale. Esto es lo primero. Menos mal que te vas de vacaciones. Gonzo, di que te gusta el mazo o te caes va. Y te deja las cosas raras. Sí. A ver, el rollo es eso. El rollo es trolear un poquito ahora que podemos. Básicamente. Yo no compré el pase porque no trabajo, estoy estudiando. Correcto. Sí, me parece bien. Me parece bien. Pues yo con Quinjet he visto, sobre todo, en mazos de Devil Dino. Me parece que ahí tiene mucho potencial, la verdad. ¡Ojo! Vale. Sí, ahí. Ahí lo he visto yo especialmente. De resto, no sabría decirte, sinceramente. Vale, es Patriot, 100%. Guapísima esta, por cierto. ¿Qué pasa, vos? Hola, Randy, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Espera, Adrián, espera. Piensa. Esto aquí y esto aquí. Quiero regresar a la uni, sexo y alcohol. ¿Qué fue eso? Mira. Cállate.
Todo chido, me alegro. Me alegro. Puede ser que lleves una variante Pixel, puede ser. Sí. Guapísima, ¿eh? ¿No te encanta? ¿No te parece muy bonita? Pa, pa, para, pa. Si en el fondo nos gustan. Ay. Vale, esto va aquí. Van dos aquí. Aquí vamos a ganar probablemente. Entonces, aquí, ¿no? Esta es la jugada. Diría que esta es la jugada, ¿no? Ocho cubos, se vienen ocho cubos. Lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver. Buenas tardes, ¿me puede tocar una variante de una carta que no tenga? Sí, Keybot, sí, bienvenido. ¿Cómo estás? Te puede tocar únicamente ahora que está el evento navideño. Y te puede tocar únicamente variantes de Rock Slide, de Patriot, de Rogue, de... Y creo que ya. No, hay más. Otra más, pero no me sale. Vamos a verlo, ¿eh? Si perdemos, perdemos, pero lo vamos a ver. No pensé yo que ganara derecha. O sea, espera, mira. 13. Qué duro, ¿eh? El caso. Derrota. Entonces, con las variantes que dan en el pase, no. Ah, las variantes del pase, eso no lo sé, Keybot. Esa es buena pregunta, la verdad. Esa es una buena pregunta. Las Pixel fueron porque los de diseño no cobraron a tiempo y el trabajo lo dejaron a la mitad. ¿Puede ser? Pues, la verdad, no tengo dudas al respecto, ¿eh? Fue eso seguro. Si ves que Carnage abre mejor el mazo en cuanto a juego. Sí. Sí. Carnage está resultando ser algo guay. Sí, totalmente. Totalmente. Un segundo. Perdón, estoy aquí haciendo una cosa. Tengo que hacer. Esto aquí. Bien. Sí, las de Pixel son. Es que, tío, me duele muchísimo, te lo digo de verdad, las de las variantes Pixel. Es una cosa durísima. Es una cosa muy desagradable. Esto es como las drogas o el alcohol. No sabes que estás enganchado y te hace mal, pero te lo hace. ¡Cambia de mazo! Nada. Ya está. Así ya, ya no queda nada. Ya no queda nada para terminar con este sufrimiento. Se acaba. Ya está. ¡Adiós! Vale, esto es un problema. La jugada es esta y ya está. Claro, pero esto de aquí no se descubre. Esto es un problema. Hay que hacerlo ya así. Me gusta esto bastante. Claro, el problema de esto es que no... Esto no... Claro, y además que... Nah, sí, es esto. Esta es la jugada. Es lo que... Porque lo otro no, desde luego. Esa es la jugada. Ah, bueno. Pues mira. Es que claro, si juegas a Viper derecha, Viper derecha le mandas a Debris. Allá.
¿sabes? Entonces, no queríamos eso. A mí no me gustaba la carta de Capitana Marvel hasta que me salvó en mi partida. Capitana Marvel me parece una carta buenísima. Soy muy fan de Capitana Marvel. Muy fan de Capitana Marvel. No puedo decirlo más veces. Muy fan de Capitana Marvel. Muy, muy fan. O sea, una cosa loca. No, sí, con Viper mandas cualquier carta, creo. Sí. Entonces, Sari, en vez de infinito, llegará soldado. Oye, pero nos estamos manteniendo. Estamos, o sea, es lo bonito. Estoy probando el deck porque me lo paso bien. No estamos ganando rango, pero tampoco lo estamos perdiendo. No pasa nada. Ayer ya ganamos rangos con el mazo de cerebro. Y el señor God Baku dice, ¿el problema de esto? ¿El problema es el mazo en sí? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. A ver. ¿Perdona? Ya, ahora me arrepiento. La síndrome de Estocolmo, tío. Ahora me arrepiento, ¿eh? Me arrepiento de haber puesto aquí esta carta. Aunque bueno, si saliera Beast, sería interesante. Vamos a jugarla aquí. Vamos a hacerlo así. ¿Te arrepientes del mazo? Que no me arrepiento. Que está todo bien. Eso, eso. Tú ponle poder aquí, Ale. Madre del amor hermoso. Dame a bestia, dame a bestia. ¡Dame a bestia! Vale, casi. Sí, sí, menos 5 seguro. ¡Ay, Goblin derecha! ¡Goblin derecha! ¡Goblin derecha! ¡Era derecha! ¡Era derecha! ¡Era derecha! ¡Era aquí! ¡Era aquí! ¡Era aquí! ¡Hoy me ha pasado esto dos veces! ¡Dos veces, tío! Me ha pasado dos veces ya. Estoy en la barra. Pido perdón. Pido disculpas humildemente. Perdonen. Estoy borracho. No lo parece, pero estoy borracho. En realidad, estoy borracho. Estoy bebido. Perdón. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hogoblin, Hogoblin. ¿Están listos? Vamos, ¿no? Vale, vale. Todo bien. No hay drama. No hay drama ningún. Pero cero dramas, ¿eh? Cero drama, cero drama. Snap. Ah, escuchen, hagan caso. Escuchen. Bueno, a menos que tire aquí, profesor X. Hacer Wing Man, vale, vale. Todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Ay, Dios mío. Esto. Ah, no, esto saca 4. Esto saca 4, saca 4. Nada, nada. Miren eso, miren eso. Miren, pero mírenlo. Mira el verdadero poder de este deck. Mírenlo. Ah, te rindes, ¿eh? Nano. Te rindes, nano barra baja GP. Ya. Ríndete. No, es que claro, lo bueno es que ni siquiera hacía falta Demon porque esto de aquí sacaba 4 bots. Sacaba 4 bots el amigo de los niños este. Con Wong y con Kamartag, 4 bots. Iba a ser eso un festival. Pasa mazo. Pues claro. Pasa mazo seguro. Ah, pero de poder 5. Claro, claro. Es verdad, tienen razón. Cuando tienen razón, tienen razón. Es verdad, es verdad, es verdad. Pido disculpas humildemente a mi chat. A mi queridísimo chat. Perdonen. Cuando tienen razón, tienen razón. ¿Por qué nunca lanzas el green en superflujo? Vamos ahí, esa victoria. ¿Por qué nunca lanzo? Bueno, podría darte una explicación enrevesada, pero el resumen es porque estoy empanado. Ese es el resumen. Me falta bastante aquello, bastante flow, la verdad.
A ver, ¿qué hacemos con esto? Vaya. Interesante esto, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí, venga. Vamos a ponerlo aquí porque... Acaban de hacer el mayor counter a mi mazo que jamás me hubiera pensado. Mis 10 es para ese señor. ¿Cuál es la jugada? ¿Cuál es la jugada? Me interesa. Debris en Bar Sinister y nos vamos para casa. Y recogemos los bártulos y nos vamos, venga. Goblin en el bar es la jugada. Sí, Goblin en el bar es la jugada. ¿Saben otra jugada muy interesante que hicimos antes? Una jugada brutal. Coger, poner una carta aquí y poner a... Claro, ahora no puede salir. Poner una carta aquí cuando no se ha revelado Bar Sinister, ¿no? Entonces tienes ahí una carta. Sí. Tienes ahí una carta, ¿vale? Y entonces, después lo que haces es que usas a Viper para... Bueno, esto también es otra jugada interesante, la verdad. Usas a Viper para... Lo diré, me viene. Usas a Viper para ir pasándole la carta que jugaste y Viper. Le llenas la ubicación con la carta que jugaste primero y tres Viper. Y luego tú tienes esto de aquí libre para seguir jugando. Estuvo muy guay antes, la verdad. Claro, ahora no quiero jugar nada. Shang-Chi, Absorbing Man, Spider-Man. Ya. Esta era la jugada. Pero ya iba tarde ya. Vale, ¿cómo hacemos esto, tío? Bueno, podemos hacer así, ¿verdad? De hecho, podemos hacer así. Podemos enterrarnos más en la mierda. Pero claro, quiero devolverlo después. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así y ya está. No sé si reírme o llorar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por el mazo que estamos jugando o por qué? ¿O por cómo lo estoy jugando yo? ¡No, hombre! ¡No me hagas eso! Eso está feo. Al revés. Claro, era al revés. Era al revés. Dios mío, estoy jugando fatal, ¿eh? Estoy jugando muy mal. Pido disculpas humildemente. Pido perdón. Estoy jugando muy mal. Joder, qué mal, tío. Vale. Hacemos así. No llega. Está mal. Hacemos así. ¿Hacemos así? Estoy jugando muy mal. En serio, o sea, ¿cómo puede ser que este juego sea tan fácil? ¿Alguien lo sabe? Y más importante aún, ¿cómo puede ser que este deck esté tan roto? Ay, Dios mío. Si ganas, no cometiste errores. Ahí lo tienes. Eso es. Victoria Royal, muy fácil. Qué juego tan sencillo, de verdad. O sea, no sé. Me asombra. Me asombra lo sencillo que es este juego. Ay, qué bueno. A ver.
Esa pixel súbela a holograma. La de Green Goblin, ¿no? Ay. Vale. A ver. Para que aprendas Gonzo, pones a un mono a jugar este mazo y te gana la partida. Efectivamente. Gana solo. Este deck gana solo. Pero esto aquí no es positivo, desde luego. Esto no es positivo para nada. No. Esto va a salir mal. Esto va a salir mal. Jugaría ese deck si no me faltaran 10 de las 12 cartas, correcto. Bueno, verás. Verás esto, ¿eh? Verás esto, el peligro. Es posible que lleguen aquí, ¿eh? Peor aún, pones una serie y también. ¿Será para ti fácil? Para mí no. Nah, nah, es una broma, ¿eh? Lo que dije es una broma, obviamente. Próximo stream AFK que consigue que configure un bot que juegue solo. Oye, eso estaría guay, ¿eh? Eso estaría guapo, ¿se imaginan? ¿Se imaginan poder hacer un bot para que rollo Agatha? Rollo Agatha, pero bien hecho, ¿sabes? Rollo Agatha, pero funcional. Twitch Plays Marvel Snap. ¿Alguien lo hará? Oye, sí, ¿eh? Es último turno ya, es último turno. Por suerte. Empatamos aquí, ganamos aquí y aquí perdemos, entiendo, bastante. Así que vamos a perder probablemente. América Chávez Pixel. Ah, bueno. Sí. Nada, nada, fuera. Vale, siento... Esta cortada de rollo que se viene a continuación, lo siento, me van a perdonar, pero vamos a parar el streaming por aquí, ¿vale? Yo sé que están disfrutando mucho de este deck, que quieren ver más, quieren ver su true potential, pero vamos a parar por aquí porque son ya las 3 y cuarto y tengo hambre, me estoy muriendo. Entonces es el momento de parar aquí. Vamos a hacer una raidcita a alguien cool, a alguien guay. ¡Cómo no! Está pasando, está sucediendo. Que son las 4 y cuarto, sí, una hora menos en Canarias. Entonces, eso. Vamos a parar por aquí. Voy a hacerle una raid al señor Doblat, que es tremendo maquinarias. Da igual que no coma. Y mañana es otro día. Lo dicho, no sé si mañana podré hacer streaming. Vale, mañana me voy de vacances. Vengo el martes es el primer streaming. Martes 10, primer streaming. Ojalá, con un poco de suerte, mañana por la mañana puedo hacer streaming más temprano. Más temprano, ¿vale? Más temprano. A ver si puedo. Mañana espero hacer streaming más temprano, en plan, si empiezo a las 11 de normal, empezar a las 9. Empezar a las 8 de la mañana, si puedo, ¿vale? A ver si me da la vida. Si me organizo bien y lo hago. Sea como sea, gracias a todos nuevamente por estar aquí un día más, de verdad. Ya llegamos hoy a 1900 seguidores, una locura. Gracias por tanto apoyo, de verdad. Gracias a Belaware, a Steel, a Sebalto, a Alfil y a Sub de Blood por los follows. Bienvenidos a todos, espero que le hayan pasado bien. Gracias al señor LOL por otra tremenda raid. Sigan al señor LOL, tremendo máquina.
Y gracias especialmente a Brion por su primera suscripción en el canal. Gracias, Brion. Bienvenido a los suscriptores. Gracias a todos. Beban agüita, descansen. Si no los vemos, que tengan muchos reyes, los que tengan reyes. Y que les salgan muchas cartas buenas. Apréndense el truco, acuérdense del truco y úsenlo. Nos vemos mañana, si puede ser, y si no, el martes 10. Chao. Gracias a todos. Gracias a ti por jugar también. Exacto. Chao.